¿Qué tal? Muy buenas. Hoy en Nunca es Tarde vamos a recibir la visita de alguien que ustedes conocen a la perfección, una de las diseñadoras más prestigiosas y conocidas de España, Ágata Ruiz de la Prada. Viene a nuestro plató pues para presentar su libro, Mi Historia, aunque también va a hacer otras cosas aquí en plató. Sí, vamos a charlar con ella largo y tendido de lo que ha sido también su carrera y por supuesto también de este libro. Y además también esta tarde va a poder conocer de cerca y a sorprender incluso a tres personas que la admiran muchísimo, sí, muchísimo. Y hoy tendrán la oportunidad de conocerla aquí en primera persona en Nunca es Tarde. Así que tendremos sorpresas hoy aquí en Nunca es Tarde y hablaremos de muchos otros temas justo cuando acabe Cógeme si puedes, en unos 10 minutos. Así que ahora nos vemos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues aquí seguimos en Nunca es Tarde. Vamos hoy a contarles muchos asuntos, pero vamos a tener la vista muy pendiente en dos puntos del archipiélago. Nos iremos hasta Los Realejos en la isla de Tenerife, también hasta Arucas en la isla de Gran Canaria por dos problemas vecinales diferentes. Vamos a comenzar en Gran Canaria, Itiel, porque ahí hay un ciudadano que asegura que tiene problemas de convivencia con su vecina. Vertido de heces, golpes en la puerta a altas horas de la madrugada son algunos de los actos que ha realizado una de las vecinas que reside en este edificio del municipio de Arucas. Pablo, uno de sus habitantes, afirma que ya no puede más e incluso se ha visto obligado a colocar una cámara de seguridad frente a su puerta. En unos minutos hablaremos con él para que nos cuente por el calvario que está pasando. Bueno, eso en Arucas, en la isla de Gran Canaria, y en Los Realejos, en Tenerife, Naomi, han detenido a un hombre por quemar presuntamente una vivienda cuando en el interior pues estaba una persona que la ocupa de manera ilegal. Sí, David, esto ocurría pues precisamente en Los Realejos. Los agentes de la policía local han detenido a un hombre que intentaba quemar una vivienda que está totalmente abandonada, pero que en su interior reside una persona que la está ocupando. Pero es que además este mismo individuo también llegó a quemar hasta una veintena de contenedores semanas anteriores. En tan solo unos minutos les vamos a adelantar toda la información aquí en Nunca es Tarde. Pues enseguida nos das más detalles de esa información, Naomi, nos iremos contigo otra vez a Tenerife en unos minutos, pero hoy nos va a visitar en este plató, en Nunca es Tarde, una mujer que ustedes seguro que reconocen y que conocen de sobra, Ágata Ruiz de la Prada, que está en las islas pues promocionando su último libro, que lleva por título Mi Historia, y además tenemos a personas que la admiran muchísimo. Sí, y que ella misma va a sorprender esta tarde, van a ver enseguida pues a esos seguidores de Ágata Ruiz de la Prada, ahí están, se encuentran ya en las instalaciones de Nunca es Tarde y van a recibir pues esa sorpresa, porque hay una que ni siquiera sabe por qué está exactamente Nunca es Tarde y precisamente está con su marido, es el gancho, y ella va a ser la sorprendida esta tarde por la mismísima Ágata Ruiz de la Prada. Sí, además también le vamos a hablar de más contenidos. No sé si ustedes suelen utilizar las redes sociales y si utilizan filtros. Hay uno que está causando sensación, se llama Bold Glamour, es un filtro que hace auténticas maravillas, tantas que dicen que podría ser hasta ilegal. Fíjense, sí, esta es mi imagen y así es como me verían ustedes. Anda, con este filtro Bold Glamour, o sea, exagerado, ¿eh? Está la verdad que hasta reconocible. Voy a probarlo yo, que yo nunca lo he probado, dicen que este filtro, pues claro, que podría afectar el autoestima. Ahí está. De las personas que lo utilizan. Bueno, a mí tampoco es que me cambie mucho, ¿no? No, estás casi igual, David. Y bueno, casi igual de guapo. No, soy tan feo que ni el bol me puede arreglar. Pero bueno, la cosa es que hay muchas personas que lo utilizan, como por ejemplo Alexander. Es un joven tinerfeño que lleva años utilizando TikTok y precisamente también estos filtros. Sí, y hemos estado con él compartiendo una jornada y esto es lo que nos dice de esos filtros y de su uso de las redes sociales. ¿Crees que puede llegar a afectar a nuestra autoestima el uso de estos filtros de belleza? Pues yo considero que debemos de ser un poquito más racionales y considerar que debemos darle un uso pues realmente pues creativo, divertido, pero no olvidarnos de que realmente la vida real tenemos que aceptarnos tal y como somos. Aquí
Aquí seguimos en Nunca es Tarde. Hoy vamos a comenzar nuestra primera historia de la tarde en la isla de Lanzarote para contarles lo que le ha sucedido a Yamile Rivera. Vive en Lanzarote, en esa isla, desde hace 9 años. En 2015, desde 2015 vivía en un piso del que acabó siendo desahuciada. Ahora pide recuperar las pertenencias que todavía están en el interior de la vivienda. Fui desahuciada de donde vivía y en este momento ando en busca de una vivienda digna donde vivir. Cuando hicieron el desahucio, todas mis cosas quedaron adentro. La chica, la amiga que iba a cuidármela allá, en el momento les dijo a ellos que mis cosas estaban adentro, que yo no estaba, que yo estaba en Colombia, que me había ido por un problema familiar, que le dejaran sacar las cosas, que me dejaran llamar. Y ellos dijeron que no, que ya cuando llegara los llamara a ellos nunca contestan, este teléfono no este, y nunca me entregaron mis cosas. Este era el piso donde yo vivía, donde sigo empadronada, donde siguen mis cosas ahí, donde me siguen cobrando energía, agua, y desde que me fui de Colombia conseguía para pagar. Ya hubo un momento en que no pude pagar más, y en ese momento me llaman a acusarme. Por la deuda, ya no sé más qué hacer. Cuando llegué aquí me vi mal porque yo me llevé pocas cosas, sin ropa, estaba haciendo demasiado frío, no tenía dinero para comprar, y fui donde el chico a que me diera mis cosas y me dijo que no, todo yo lo conseguí, lo compré, me esforcé por ello, necesito, dame aunque sea la ropa, me dijo no. No, tú espérate y mira a ver, porque a mí me vendieron todo con esto. El hecho de no poder abrir esta puerta, no sé, me lleva a la impotencia de todo lo que me está pasando y que me estén cobrando algo que yo no he consumido cuando antes yo pagaba, trataba de pagar todo lo que podía. A mí esto me ha afectado tanto en salud, en vida, en todo. Estoy anclada, me siento sola. Igualmente hay personas que me han colaborado, me están ayudando. Donde una amiga estuve un tiempo y muchas veces porque emocionalmente así te dan el apoyo, no es tu espacio, no te sientes bien, no estás colaborando. Y la gente me ha visto quedando en las calles para allá y para acá, tocando puertas, preguntando qué más hacer para poder cobrar también la pensión no contributiva o tener una ayuda más. Y poder acomodarme como estaba, como vivía, porque tanto mi enfermedad, tanto cualquier persona, lo que tiene que hacer es tener una vida tranquila, tener sus cosas en orden. Salí de la pandemia y seguí en una pandemia más. Bueno, vamos a hablar, si les parece, con Yamil Rivera, que ella nos escucha en Nunca es Tarde. Yamil, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que escuchamos, ¿no?, en este vídeo, pides simplemente recuperar tus cosas, tus pertenencias que quedaron dentro de ese piso. Sí, sí, recuperar mis cosas y no tener que seguir que me llamen a cobrarme la energía, a cobrarme los recibos sabiendo que no estoy viviendo allá. Enseguida te pregunto por esos cobros, pero ¿no te dejaron nunca que tú pudieras sacar las cosas de la vivienda, que era hasta entonces en la que tú vivías cuando fuiste desahuciada? ¿No te dieron esa oportunidad? No, ni siquiera en el momento, porque como lo comenté, había una amiga que iba y abría la casa, me limpiaba. En ese momento ella estaba allí y les dijo que le dieran tiempo para sacarme, aunque fuera algo, más que todo mis cosas personales o papeles o algo, y le dijeron que no. Uh-huh. No sé si te has puesto en contacto con, no sé, con esas personas que viven ahí, ¿no? No. ¿Y qué te dicen? Porque al final son tus pertenencias. Es solo una persona la que vive allí, a él le vendieron el piso, uh-huh. Fue lo que me dijo en su momento. Le habían vendido el piso con todas las cosas y me dijo que no me las iba a pasar porque él las necesitaba, él las estaba utilizando. Claro. Nosotros queremos también
facilitarte también un poco la información, ¿no? Y que tengas también información a ayudarte. Vamos a hablar con un abogado, se llama Sergio Cholani, y me gustaría que escuchases lo que le vamos a preguntar, Yamil, para, sobre todo por si te puede ayudar, ¿no? Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué puede hacer Yamil en este caso para recuperar sus cosas? Porque la desahucian, tiene que abandonar esa casa, pero las pertenencias son suyas. Claro, el problema que aquí ha sucedido es que desde el punto de vista de la ley de enjuiciamiento civil, que es la que regula los desahucios y los lanzamientos, establece que cuando se produce un lanzamiento y la persona deja voluntariamente sus cosas dentro de la vivienda, esas cosas pasan a tener la consideración de cosas abandonadas. ¿Qué sucede? Aquí Yamil no lo ha dejado voluntariamente, sino que ella no estaba presente en el acto de lanzamiento. Claro. Quizás lo que podría hacer es intentar la vía de presentar un escrito en el juzgado que llevó a cabo su lanzamiento, su desahucio, diciendo que por las causas justificadas de encontrarse en Colombia no pudo retirar sus cosas y que por tanto esas cosas no tengan la condición de abandonadas. Y en ese caso, si el juzgado lo considera, ella podría volver a recuperar sus pertenencias, ¿no? En principio sí, porque el juzgado podría estimar, si acepta esta justificación, de que el acto de lanzamiento fue, por así decirlo, defectuoso en tanto cuanto ella no pudo retirar sus cosas y que se le dé la oportunidad de retirarlas. Incluso también hay otras vías, si queremos ir un poquito más agresivos o bruscos con esa persona que no le da las cosas, a la hora de justificar o intentar meter una denuncia por apropiación indebida, en el sentido de decir, oye, yo era la persona que venía residiendo aquí, ahora tú estás en posesión de la vivienda, pero es que las cosas que están dentro son mías. Es otra posible vía que se podría estudiar. Sergio, ¿es un proceso sencillo o es un proceso complejo al que se puede ver sometida Yamil para poder recuperar sus cosas? Depende de lo colaborativo que esté el juzgado, es decir, si el juzgado realmente aprecia que ha habido esa mala praxis o esa falta de comunicación y que Yamil no pudo retirar sus cosas, el juzgado podría dictar una resolución retrotrayendo las actuaciones y permitiéndole que las recuperase. Ahora, si esto no se da y tiene que iniciar el procedimiento de apropiación indebida, sí podemos estar con unos plazos más largos, porque es un procedimiento que se inicia desde cero. Bueno, Yamil, no sé si conocías esta opción, no sé qué te parece, ¿no? Que pueda existir esta posibilidad de conseguir tus cosas. Sí, yo ya denuncié, ya fui al juzgado a preguntar y no dan razón de nada, porque primero había que denunciar a la policía, luego ir al juzgado, que ellos mandaban ahí al juzgado y lo que me dicen que no hay razón y que ya no había nada. Que tengo que esperar, ya sabe cómo va todo, entonces hay que esperar. Yamil, y mientras se produce esa espera, ¿qué te indican desde el juzgado dónde estás viviendo? Estoy de un lado para otro y realmente incómoda. Normal. Yamil, lo que no entendí es la situación esa de que tengas que seguir pagando los recibos también de esta casa en la que ya no estás viviendo. Ya. Como yo tenía los recibos domiciliados, yo desde Colombia me facilitaban dinero, pagaba los recibos, porque como a mí no me habían dado el aviso de desahucio y estaba en proceso todo esto, y hablaba con la plataforma y me decía que no habían dicho nada todavía. Entonces, claro, yo mandaba a pagar los recibos para que no me fueran a cortar los suministros. Los recibos. Los suministros. Y entonces seguía aquí y seguía yendo y me daban tregua de que sí, espera, sí, de que no. Claro. Hasta que un día me acerco al juzgado y me dan y me dicen, mira, a ellos se les notificó, hubo un plazo, hubo un término y nadie presentó nada. Les dije, me dijo, no, mira, ve al colegio de abogados y busca otro abogado. Bueno, y ahí mientras se va solucionando, al final pues sigues acarreando con los gastos de una vivienda que, como dices, no. Claro, me dejaron en la deriva, claro. Porque claro, yo estaba con ellos, ahorita claro. Tengo que ir al colegio de abogados. Claro. Muchísimas gracias por contarnos tu historia en Nunca es tarde y esperemos pues que las indicaciones también de Sergio Cholani, del abogado, te hayan servido. Sergio, muchísimas gracias también por atendernos en Nunca es tarde. Gracias a ustedes. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, David, era nuestra primera historia aquí en Nunca es tarde, pero hoy también sonreímos un poquito, ¿verdad?, a la tarde y sabremos en breve dónde vamos a jugar a la lista. Sí, vamos a decir ya en qué isla vamos a jugar a la lista, ese juego en el que ustedes no tienen que salir de casa, sino estar
pues si quieren en pijama o en manga hueca, como quieran, estar cómodos en sus sillones, en sus casas, pues para que jueguen a la lista y esperen a nuestra compañera Sara, que enseguida vamos a descubrir exactamente en la isla a la que jugamos. Ya tengo aquí mi ruleta virtual, así que la voy a agarrar por aquí, tiro para allá, ahí está. Y hoy la ruleta virtual ha elegido que juguemos en la isla de La Gomera. Así que gomeros y gomeras, muy atentos, porque puede que Sara toque sus puertas y le haga ganar Sara un bote de 1.700 euros. Que se dice pronto, ahí es nada, como dices tú, David, a mí me encanta cuando lo dices. Pues aquí me encuentro, en La Gomera, pero ¿en qué municipio estaré? Bueno, pues para la pista que voy a lanzar hoy, para mi primera pista, no me van a hacer falta muchas palabras, David. Porque yo lo que quiero es que Adrián enfoque un poquito, que hoy sí se puede enfocar, me he venido a un mirador. La pista visual, primero que todo. Impresionante también, ¿eh? Se ve bastante bien por ahí. Y además, dar una pincelada que con esto ya, yo creo que más o menos lo sabrán, pero no será mi única pista. Y es que este lugar que está enfocando mi compañero Adrián y en el que hoy me encuentro y puedo repartir suerte, pues es declarado como uno de los pueblos más bonitos de España. Esta es mi primera gran pista. Sí, yo creo que prácticamente lo has dicho ya, y más con ese pedazo de vista del municipio, pero danos algún datillo más, pues, para que el que esté todavía despistado. Venga, pues a por ese datillo, más que no lo voy a dar yo, lo va a dar Domingo Herrera. Él es hijo y vecino del municipio en el que me encuentro, y por aquí le encontramos con semblante pensativo mirando al horizonte. Muy, muy buenas tardes, Domingo. Buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar de este lugar que te vio nacer para que la gente desde casa adivine, sin decir lo que yo sé que es difícil? Bueno, pues este es un paraíso que tenemos en Canarias, formado por tres grupos de casas perfectamente definidos, dando una parte a esta montaña que está detrás, cortada verticalmente, que es impresionante, y esta es una de las bellezas del pueblo. Y por el contrario, tiene también salida al mar con la isla de Tenerife enfrente, que parece un cuadro de Picasso. Un cuadro de Picasso, ¿qué vas a decir tú? Sino palabras bonitas hacia este lugar. No, hombre, claro, yo nací y me crié aquí. El problema es que a partir de los años 60 empezó la migración clandestina a Venezuela. Los hombres se fueron todos, y muchas mujeres, para ganarse la vida, porque aquí no se podía vivir, había miseria, hambre, tristeza, la posguerra española, la posguerra europea, y eso hacía que los padres de familia se vieran atriculados y largaron. Hoy es un pueblo vacío, ha perdido muchos habitantes, no ha perdido su espíritu. Eso es importante. Pero ha perdido muchos habitantes. Y bueno, antes daba gusto de caminar de noche por las calles de este pueblo, que oías llorar niños. Y hoy, en vez de llorar niños, oyes ladrar perros. Yo lo que me alegro, Domingo, es de que nos haya perdido al menos ese espíritu. Y tú no te preocupes, que ya esta tarde me encargo yo de animar las calles de este municipio. Tú no te preocupes. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias. Me parece muy bien. Gracias a vosotros por hacer esa venta tan difícil, y de la forma tan sencilla que vosotros lo hacéis. Muchas gracias, vale, Domingo. Gracias. Pues por aquí nos quedamos, rehabilitando este municipio, pues, y encontrando casa. Pues sí, un lugar, la verdad, que impresionante, que yo creo que muchos ya saben dónde vamos a jugar hoy a la lista. Si ya lo saben, pues tienen ese código QR justo debajo de Sara. Ahí lo escanean, entran en la comunidad Telegram y nos dicen: yo creo que Sara está aquí, arriba, abajo. El primero que acierte tendrá una mención especial, y luego en unos minutos, Sara, vamos a desvelar exactamente en qué municipio jugamos hoy a la lista dos veces. Así que ahora nos vemos, Sara. Bueno, enseguida pues vamos a jugar a la lista, pero antes vamos a charlar con una mujer que ustedes conocen a la perfección. Es una de las diseñadoras pues más conocidas y afamadas aquí de España, y más importantes, y hoy nos visita para presentar su libro, Mi Historia. Así se llama el nuevo libro de Ágata Ruiz de la Prada. 1980. Pepe Rubio, un murciano afincado en Madrid, fue seguramente la referencia para el despegue de nuestra invitada, porque con él comenzó su trayectoria en las pasarelas. Ágata Ruiz de la Prada irrumpía así en 1982, con desfiles, presentando colecciones como esta y abriendo su primera tienda. En los 90, más colecciones, trajes de novia, y comenzaba a licenciar su propia marca. La mujer que siempre estuvo pegada a la movida madrileña y que a día de hoy forma parte de la escena cultural y artística de nuestro país,
y portada de muchas revistas del corazón. Mujer, madre y empresaria, con absoluta dedicación a la moda. Ha puesto en marcha diferentes productos dentro de su marca. Y entre muchos premios y reconocimientos, medalla de oro al mérito y las bellas artes en 2009. Le encanta Canarias y su moda ha desfilado en pasarelas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Y ha tenido tiempo hasta de publicar un libro, Mi Historia. Feminista, imparable, siempre en movimiento, Ágata Ruiz de la Prada. A la que tenemos el placer de saludar ya en Nunca es Tarde. Ágata, ¿cómo estás? Qué monada, las escenas que habéis sacado de Pepe Rubio. Hacía tanto tiempo que no las veía. ¿Dónde las habéis sacado? Ah, amiga, la magia de la tele. ¿Te ha sorprendido? Me encanta. Es que últimamente yo creo que estáis ordenando los archivos y salen unas cosas. No. Era... No te creas, no te creas, lo tenemos ahí muy visto. Qué gozada, por favor, me ha hecho muchísima ilusión. Entiendo que ha madurado también tu moda. También. Nada, yo no he madurado nada, yo estoy igual que siempre. ¿Sí? He madurado poquísimo. Si tú ves mis trajes de hace 40 años y los de la última temporada que ha sido mi desfile la semana pasada, pues he madurado poquísimo, la verdad. Ágata, ni el proceso creativo tampoco. ¿Cómo te enfrentas a ese proceso? Bueno, yo antes era mucho más bonito, más divertido. Antes, a mí lo que más me gustaba era dibujar. Entonces, cuando tenía que dibujar, pues me quedaba todo el día en casa en pijama. Con unas cajas fantásticas, que hacía colección de cajas de colores. Tenía unos colores siempre gastados, el fucsia, el rojo, el naranja y tal. Otros colores siempre nuevos, como el gris, el marrón oscuro, todo eso. Y entonces antes era todo dibujando y ahora es todo por ordenador, ahora es todo virtual, completamente virtual. Toda la imaginación aquí dentro de la cabeza, ¿no? Cuarta edición de Mi Historia. Qué mona eres, porque hoy yo he venido a hablar de mi libro y eres tú la que me sacas el libro. ¿Cuál es la historia de las que podemos leer en ese libro que más te ha costado? Pues mira... ¿Qué más te ha costado escribir? Nunca me había hecho un psicoanálisis, esto ha sido mi psicoanálisis particular. Yo creo que está muy de moda decir, bueno, yo he dicho todas las barbaridades del planeta están aquí metidas, todas las mías. Pero está muy de moda, ahora hay muchas películas, por ejemplo, ¿tú sabes cuántos libros han hecho de Coco Chanel? ¿Cuántas biografías? Más de 200. Y los dueños de Coco Chanel no les gusta, o sea, no lo facilitan, lo ponen todo tipo de dificultades, no quieren que se hable de Coco Chanel, pero a pesar de todo hay más de 200 biografías, permitidas y no permitidas. Y yo estaba en París hace dos días y había una presentación en la librería de Karl Lagerfeld de una biografía suya. Está muy de moda que hayan biografías de diseñadores. Por ejemplo, hace tres años, acuérdate, cuando hubo la de Halston, una serie en Netflix buenísima de Halston. Mucha gente no sabía quién era Halston, pero la serie era sensacional. Ha habido de una buenísima de Valentino, pero buenísima. Luego ha habido muchas de Saint Laurent. Ahora mismo todo el mundo lo quiere contar todo. Y estamos en eso. Desde el príncipe Harry, que nadie se hubiera podido imaginar. ¿Y en ese libro hay algo que te hayas reprimido, que no hayas querido contar? No, yo creo que ha habido gente que ha dicho, mira, Ágata, tu libro es el libro más sincero que se ha escrito posiblemente en la historia de España, porque es que yo no quería hacer el libro, pero una vez que lo he dicho, que lo hemos empezado, que lo he escrito, vamos, la verdad que es que lo ha escrito Pedro Narváez, que es un periodista fantástico de La Razón, que yo creo que está encantado, porque es que esto está siendo un éxito que no esperábamos, creo que ni él ni yo, desde luego no lo esperaba. Y entonces, pues era el momento, ¿sabes? Era el momentazo de escribirlo. Entonces, una vez que me pongo a hablar con él, yo no quiero empezar con secretillos y con mentiras. Y de lo que yo me he ocupado, leyéndomelo una y otra vez, que ya lloraba, no podía más de leerlo, ¿sabes? Era de que no hubiera mentiras. Puede que haya fallos, pero desde luego yo creo que yo no los he detectado. Vista como espectadora, ¿no? Es la primera vez que te puedo entrevistar, pero vista como espectadora, siempre he tenido la imagen tuya como una mujer
que no se callan las cosas. Que por eso, a mí me pones... respeto y que esto fueron, lo que quiere, fueron que... muchos meses hablando con Pedro y yo decía, tengo que ser honesta, le tengo que contar la verdad a Pedro. ¿Y crees que...? Y eso que Pedro no era amigo mío, porque cuando empezamos el libro, yo le conocía desde hace 25 años, 27, pero no éramos amigos. Él estaba en el ABC, ahora está de jefe de Cultura de la Razón. Y entonces, y luego yo pensé que el libro iba a ser más profesional sobre mi... Por la vida profesional, ¿no? Sobre mi vida profesional, y ha sido un libro, a él que está harto, yo creo que de tantos desfiles y tantas cosas, le divertía más mi vida personal, mi relación con el poder, todo eso le divertía muchísimo, y como es él que lo ha escrito, pues... Agatha, ¿crees que esa sinceridad, esa honestidad que te ha caracterizado toda tu vida, es parte también de la clave de tu éxito? Bueno, desde luego no sé si de la clave de mi éxito, pero sí del éxito del libro. El éxito del libro es que yo cuento muchas cosas que no tenía por qué contar, no tenía nada que ganar y mucho que perder, pero si yo digo que voy a hacer mi biografía, quiero que mi biografía sea lo más exacta posible para que la gente me comprenda, ¿no? Entonces empiezo mucho, es muy importante todo lo que es mi infancia, y luego cómo de ahí surge una persona que tiene le pasan muchas cosas buenas y muchas cosas malas, como a toda la gente. Y bueno, yo creo que ahí hay dos pilares en los que se basa mi vida, que es un poco el mundo de la cultura y el mundo del arte, que para mí es fundamental y me han apoyado siempre. Y luego está el tema del trabajo. Yo el trabajo me ha dado la vida, o sea, sabes, un día tienes un día malo, pero vas trabajando y vas saliendo de todo, ¿no? Ya lo veíamos en el vídeo que nos lo contaba nuestro compañero Robert, que has tenido siempre una relación especial con Canarias, ¿no? Has desfilado. Es que fíjate, cuando yo era pequeña, mi padre, mi padre era un súper arquitecto, y entonces era uno de los mejores arquitectos de España, pero un hermano suyo le convenció de que se pusieran a hacer negocios. Y mi padre era buenísimo vendiendo, era un vendedor extraordinario, pero era malo haciendo negocios. Y luego en esa época los arquitectos a veces tenían muchas casas, muchos proyectos, y luego venía una crisis y no tenían ninguno, o sea que tenían unos baches increíbles. Mi padre llegó a tener 120 arquitectos en el estudio. Y de repente hubo un momento en que mi padre se arruinó muchísimo. Entonces él tenía una colección de arte contemporáneo que era la mejor colección de España, la metió en unas cajas, la escondió, no le dijo a nadie nunca dónde estaban esas cajas, ni a mi madre ni a nadie. Y entonces un amigo suyo, que era César Manrique, le dijo: Juan Manuel, vente a Canarias, que Canarias está explotando. Era antes de... O sea, por ejemplo, Maspalomas no existía, a lo mejor había un pueblo con 5 casas, pero no había más. Y entonces mi padre vino a Canarias y gracias a Canarias pudo devolver todo ese dinero, que eran 210, nunca se me olvidará en la vida, 210 millones de pesetas, que era muchísimo dinero, ¿eh? O sea, 210 millones de pesetas era muchísimo dinero. Lo devolvió, sacó los cuadros de las cajas otra vez y toda la vida nos dijo: niños, le debemos muchísimo a Canarias. Y entonces nosotros veníamos aquí a veces en Navidades, tenía un piso en Gran Canaria y una casa en Lanzarote. Y fíjate que hoy, qué divertido, ayer me hicieron una entrevista para un periódico de aquí, Canarias 7. Y entonces el periodista volvió a la redacción y le dijo: fíjate, me ha dicho Agatha que tenía a su padre aquí un piso y tal. Y entonces aparece una periodista del Canarias 7 y le dice: oye, mi padre era aparejador y era el aparejador de Juan Manuel Ruiz de la Prada. Y entonces habla con su madre y su madre conocía la casa, la dirección de la casa de aquí. Porque yo estuve buscando hace 2 años, antes de la pandemia, hice un desfile, uno de los más bonitos de mi vida, en los Jameos del Agua. Y entonces ahí todo el presidente del Cabildo y todo me dijeron, Agatha, te vamos a ayudar a buscar la casa de Lanzarote. Yo soy tan despistada, no encontrábamos la casa. Y luego esa era una casa muy bonita, que tenía una bajada al mar directa. Claro, como ahora han quitado las bajadas al mar, sí. Pues yo fui a ver una casa que creo que era esa, pero no la reconocí, porque no pude entrar.
Y aparte que ya la vendieron y luego la volvieron a vender y luego la volvieron a vender. Seguro que ese desfile del que nos hablas en los Jameos del Agua no se lo perdieron unas personas que te admiran mucho y que hemos contactado con ellos además, y nos gustaría que vieses pues estos mensajes que nos han dejado mientras ven pues esas obras y esas creaciones tuyas. Uy, de Agatha Ruiz de la Prada. Perfecto, señora, me encanta. Una. Así, yo, sirviendo. Yo como mujer. Ya, ay, el rosa, mi reveal, color, mi color. Un buen civil. Yo ya te digo, como mi mujer, a mi mujer le va a dar un cólico como la vea, ya verás. Para mí es espectacular. Sus colores, su atrevido, lo atrevido que es. Bueno, de hecho, creo que lo reflejo con una bufanda de ella de hace 22 años. Hombre. Pasa sí. Mi mujer más ahora, la veo más señorona, una buena mujer con los ovarios bien puestos. Yo, mi mujer nada más que sabe hablar de ella. Así. Dale, no. Que te dale y venga con Agatha para arriba y Agatha para abajo. Y cuando se pone a hablar de ella o algún reportaje de ella, no se puede molestar, no se la puede molestar. Es Agatha y Agatha va a misa. Además, yo trabajo de drag queen y las veces que utilizo diseños, muchos son inspirados de ella. No, yo incluso también. Quiero estudiar en Barcelona diseño como ella hizo. Hombre, yo me presento a certamen y me gusta el mundo de la moda, hago pasarelas y también me inspiro mucho en sus colores, me encanta. Eso. Bueno, de hecho, la pared de mi casa del salón es rosa también. De todas formas, yo vivo en los con su casa. De todas formas, se sabe cuando un vestido es de Agatha, ¿eh? Tal cual. Sí, por el colorido, por es esa... Pero sí, claro, de joven la verdad está rara. Es como me gusta más esa mujer con ese pelo rubio. No, y el desparpajo. Es Agatha. Es claro, es referente. Yo, igual que ella tiene una bufanda, mi mujer tiene una toalla. Joder, la toalla es la divinidad de la casa. Como loca, ¿sabes? ¿No? Sí, la quemaron sin querer un Betty. Tuvimos una semana con la toalla de Agatha, que vamos, no había. La toalla. Que a día de hoy todavía tengo los vasos de nocilla que ella sacó. Y es oro en paño. Aparte, también me gusta mucho Agatha en sí, porque es una moda que puede llevar cualquier mujer, o sea, de las características que sean, ya sea más mayor, más menor, más delgada, más rellenita, o sea, un estereotipo para todo tipo de mujeres, sí. O sea, en colores, en... Y, en... muy importante, ecologista, que eso solo lo han hecho dos referentes en España. Y eso es una cosa que acaba de destacar bastante de esa mujer que tiene los ovarios bien puestos en su sitio. Bueno, ¿qué te ha parecido? Hola, aquí los tenemos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis aparecido? Y a Rafa. Gracias, que me ilusión tu bufanda. Sí. Era del Corte Inglés esta. Un valor sentimental, sí. Muy importante. Oye, 22, muchísimas gracias. 22 años lleva conmigo. Para que sepas, Marco y Sandra, bueno, son fieles seguidores tuyos de tu obra. Y Rafa viene en representación de su mujer, ay, de Pili, que ella pues es muy fan gracias, también. Qué ilusión me hace. Y claro, Marco y Sandra. Oye, ¿qué imágenes habéis sacado? Me habéis sacado una que me emocionó mucho de un perro que yo tenía, que estoy con él en París. Bueno, se llamaba Simba, era buenísimo, buenísimo. Bueno, sabes la alegría que nos da el equipo que te haya gustado el vídeo. Marco, Sandra, ¿qué tiene Agatha que la hace especial? A ver, yo es que siempre seguí a Agatha más por el tema de la faceta de diseñadora de interiores. Yo el tema del diseño de interiores estudié Bellas Artes, entonces para mí es como un boom. Y más el tema del diseño llevado a lo conceptual y al arte de la industria, ¿no? El tema de la Bauhaus, que va bastante en relación con tus diseños, para mí es... el futuro del arte y de la moda, yo creo que puede crearse bastante algo potente dentro de esta empresa. E incluso lo que más me gusta en sí de lo que, lo que yo siempre he visto de Agatha, porque aquí donde me ves soy súper joven, sí, entonces como yo he vivido a los pies de Agatha y de las nuevas exponencias que se han creado aquí en España, es el tema de la reivindicación y de cómo se quiere llevar ese exponente de la mujer. Incluso creo que lo bueno es al tratar tanto el tema de la mujer, yo soy drag queen, entonces es algo que a mí me facilita mucho los diseños, el poderme inspirar de lo que ella hace. Y ese estilo mujer que se puede llevar incluso hasta una prenda de hombre, es algo... Y que al final es una moda también, decía Sana, ¿no? Importante para todas. Mira, una cosa muy bonita, y te lo agradezco mucho que lo traigas. Una vez yo me fui... cuando tenía 18 años, creo, 18, 19, me fui a vivir
4 meses sola al campo, sola. Y entonces me leí un libro de la Bauhaus, una enciclopedia de la Bauhaus, que debía tener por 5.000 páginas, imagínate. Y ponía todo, hasta cuánto pagaban por el tinte los de la Bauhaus. Y yo soy una obsesa de la Bauhaus y nadie me lo ha sacado casi nunca. Y me alegro muchísimo que me lo haya sacado, de verdad. Y decía también para que Sandra que es importante también una moda que se pueda poner cualquier tipo de mujer con cualquier cuerpo, con sí, cualquier... Sí, sí, me gusta mucho por eso, por los colores, rompe, o sea, claro, rompe lo que es los estereotipos de lo que se ve hoy en día. Claro. Siempre modas muy, a ver, que es aceptable, claro, pero yo como soy de colores, combinas rojo con verde, amarillo, que ya no hay... no, si vamos de negro no tienes por qué llevar una prenda tal, puedes ir de verde con azul, claro. me encanta, o sea... Muy bien. Sí, sí, sí. Rafa, y vienes en representación de tu mujer, de Pili, ¿dónde está Pili? Yo soy poco colorido, como vas a ver, ¿sabes? Pero ella tiene una admiración por ella, ya te digo, lo que he contado de la toalla, ¿sabes? Claro. Pero sale Ágata, oye... Separa el mundo. Tú puedes estar bien. Qué pena que no haya venido tu mujer. ¿Dónde está? Que se ha venido, muchacha. Lo que pasa es que la tenemos. Y ella es. Te ve y. Bueno, aquí en casa no entras en el comedor. Si entras, no abras la boca. Ágata. Ágata aparece en el programa tal. Ágata, como una sentadita a la hora, allí pendiente. Y no la molestes, no la molestes. Claro. Una diosa. Oye, sí, que aparece Ágata, sí, sí, aparece Ágata en casa de Rafa y Pili y se para el mundo. Y siempre ha sentenciado. Oye, pues tenéis que venir a la presentación de mi libro, por favor, que lo voy a hacer hoy a las 7 de la tarde en la biblioteca municipal de... La biblioteca del Estado, en Las Palmas del Gran Canaria. Estado de Las Palmas. ¿Pero por qué decís el Estado de Las Palmas? No, en la biblioteca del Estado, que está ubicada en Las Palmas. Ah, por eso es que cuando yo voy con del Estado de Las Palmas me quedo... La Biblioteca del Estado, que está en Las Palmas de Gran Canaria. Decíamos que Pili, la mujer de Rafa, estaba en una sala. ¿Te parece que vayamos a buscarla? Vamos a buscarla, sí. Bueno. ¡Uy! ¡Tachán, tachán! ¿Podemos ir así? No se lo va a creer. No se lo va a creer, se va a llevar un sorpresón. Pero ella no sabe nada. Entonces te voy a dejar aquí en la puerta, ¿vale? Para que ella se lleve la sorpresa. Yo soy poco de sorpresas, ¿eh? ¿Sí? Sí, pero bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué tal? Encantada. Bueno. Ay, qué... Qué ilusión. Más a mí. Encantada. Ay, Dios mío. ¿Puedo? Qué bien. ¿Hay que coger chaquetita? No, vente. Sabía que venía, pero... ¿Sabías que iba a venir yo? Sí, a lo del libro. Sí. Pero vas a Gran Canaria. A Gran Canaria. ¿Y vas a venir a lo de mi libro esta tarde? Sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ay, bueno, qué guapo. ¿Qué te ha parecido la sorpresa? Espérate que reaccione, porque me está costando. Ayer estuve hablando de ella. Perdón. Sí, sí. Claro, no podemos ir alegremente. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a Plató, ¿vale? Y mientras nosotros nos vamos a Plató, ¿qué les parece si repasamos juntos, ustedes que están en casa y nosotros que estamos aquí, todo lo que ha sido esta moda, los años de moda de Ágata Ruiz de la Prada? ¿Les parece que los repasemos? Ay, yo lo quiero ver, que me encantan vuestros vídeos. Anda, vamos a verlo. Optimista, colorista y enemiga del color negro y del blanco. En su mundo predominan el juego, los colores estridentes, los lunares, las estrellas, las rayas y, por supuesto, los corazones. Es la moda feliz, alegre, cargada de energía. Al comienzo, Ágata solo producía ropa femenina. Pasados los años, diversificó sus creaciones hacia el público infantil y las colecciones de baño y complementos. Y todo ese estilo en el textil también lo ha llevado con éxito a muebles y artículos para la casa, diseños llenos de color en azulejos, pavimentos y en material de papelería, carteras, bolsos y hasta bisutería.
Ágata Ruiz de la Prada ha creado un estilo propio que ha logrado mantenerse en el tiempo, totalmente alejado de los claroscuros minimalistas de las pasarelas internacionales. Al ver alguna de sus prendas, sabemos inmediatamente que ha sido creada por ella. Bueno, pues ya hemos vuelto, que estamos aquí otra vez en plató, ahora sí. ¿Qué te ha parecido esta sorpresa? Pobrecilla, a mí no me gustan nada las sorpresas. ¿No te gustan? Nada, odio, odio las sorpresas. Mira, una vez me hicieron Inocente, Inocente. ¿Tú te acuerdas de Inocente, Inocente? Bueno, tú no sabes el disgustazo que tuve yo durante un año. No, sí, pero las sorpresas no me gustan las sorpresas a mí. Pues se llevan una sorpresa. Ya sé que en la tele os encantan, pero... ¿Qué supone Ágata Ruiz de la Prada para ti? Bueno, pobrecilla, pobrecilla. Lo que quiero es que venga a la presentación de mi libro, que me hace mucha ilusión. Quiero ir. Y además casi no he podido invitar a gente, ¿por qué? Porque es que voy como loca estos días y he llegado a ir por la noche. Y normal. ¿Qué tienes aquí? Cuéntame. Pues tengo unas telas, unas telitas maravillosas. Y entonces, habíamos pensado, si nos puedes ayudar a lo mejor, a ver, ¿qué crees que le pegaría a cada una de estas tres personas que son fans tuyos? Tenemos ahí unas cintitas, unos alfileres, no sé si unos velcros, unas tijeras. Yo te puedo ayudar en lo que tú me digas. ¿Y estas sorpresillas que me estáis dando tan desagradables, cuáles son? ¿Qué quieres que te diga? Es que con todo se puede hacer... Con todo se puede hacer de todo. Con todo se puede hacer de todo. Y si ves, por ejemplo, a Sandra, por ejemplo, ¿qué crees que le, qué color le pegaría o todo. Qué tipo de prenda? De Pero si es que no es qué color, es que en la vida es como si dices, esta persona solo puede comer sardinas. No, hombre, esta persona puede comer de todo. Yo creo que lo bonito de la vida es que coma de todo. ¿Qué le pega? Es que si esta persona tiene que ir de rojo toda su vida, es una amargura, o de negro. Todo, aburrido, ¿no? Lo bonito es mezclar y... Y por eso, fíjate, la necesidad que tiene la gente de Canarias, en muchos sitios del mundo, pero sobre todo aquí, del carnaval. Es porque de repente la gente... Yo no necesito carnaval porque yo me disfrazo todos los días de mi vida, por lo tanto no necesito carnaval. Pero yo creo que todos los días la gente aquí tiene como una necesidad bestial de los disfraces. Entonces yo con esto le puedo hacer un traje a cada uno de ellos, pero no uno solo para... ¿No? Y además preferiría que me dieras un lápiz y un eso, pero en fin. ¿Para dibujar? Sí, pero es que ¿por qué me estás...? No, podemos quedar otro día. Venga, otro día quedamos. ¿Quedamos otro día? Venga, ¿te parece? ¿Quedamos otro día? Otro día voy a venir a... En la quinta edición del libro quedamos y dibujamos, ¿te parece? Pero la quinta va a venir pronto, creo que va a venir pronto. Pues te vemos pronto otra vez. Ágata Ruiz de la Prada, muchísimas gracias por venir a acompañarnos en Nunca es Tarde. Pero estos chicos simpaticísimos y esta señora tan amorosa, pues seguro que... Es que cualquiera, estarían guapísimos de verde, de todos estarían guapos de verde, todos estarían guapos de fucsia, todos de amarillo. Qué bien. Además estamos, ya te digo, en la semana y en uno de los epicentros de... Del color. De que la gente tiene ganas de expresarse y por eso los carnavales, porque los carnavales son como una necesidad, como una cosa religiosa, de que la gente quiere tal. Entonces yo, mi teoría es que eso lo tienes que hacer toda la vida. Tú sabes que... A mí al principio me enfadaba mucho lo de los carnavales, porque siempre me llamaban de jurado. Y un día, y eso como que me ofendía un poco, porque yo pensaba que me estaban diciendo que mis trajes eran disfraces. Entonces me nombran jurado del Carnaval de Madrid, que no es, comparado con esto, es cero para el tatero, ¿no? Y entonces llego y dice la policía, oiga, los disfrazados por ahí. Y yo digo, oiga, que no estoy disfrazada, que iban de normal. Y me sentó como... No se me olvidará. A mí ahora tampoco se me va a olvidar. Ágata, muchísimas gracias. Oye, gracias, chicos. Me ha encantado. Veniros luego, dentro de un ratito, porfa, que me daréis una gran alegría si vinierais. Así bien. Que nada. Un beso y leeros el libro, que me encantaría. Sí. Nos vamos a quedar, que nos vamos a ir a Publi. Nada, hacemos una pequeña pausa. ¿Cuál es mi cámara? Ah, aquí. Una pequeña pausa. Unos minutitos y enseguida estamos de vuelta aquí en Nunca es Tarde. No se vayan. Y
8:30, estamos de vuelta en Nunca es Tarde. Vamos a hablar ahora de varios sucesos, por eso nos acompaña nuestro compañero periodista Fran Fajardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Bueno, nuestra primera parada la hacemos en la isla de Tenerife, en Los Realejos, donde ha sido detenido un hombre por presuntamente incendiar una vivienda en la que en ese momento pues estaba una persona que la ocupa de forma ilegal. Naomi, ¿qué más sabemos de este caso? Pues sí, David, según lo, como tú mismo lo estabas contando, fueron precisamente los agentes de la policía local del municipio de Los Realejos los que detuvieron a este hombre de unos 37 años de edad por intentar incendiar una vivienda que está totalmente abandonada, pero que en su interior pues reside un ocupa. Me acompaña en esta conexión en directo Carolina Toste, concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Los Realejos. Parece ser, Carolina, que esto ocurrió el martes por la noche. Sí, en la madrugada del pasado martes, pues efectivamente agentes de la policía local de Los Realejos, en colaboración también con la policía nacional, pues estaban trabajando para acabar con los actos vandálicos que estamos sufriendo en el municipio desde hace varias semanas con esta supuesta quema de más de una veintena de contenedores y bueno, estábamos bastante preocupados con la situación y bueno, ya pues el supuesto individuo que incendió o se presuntamente pues fue a incendiar esta vivienda, pues la verdad que nada, que procedieron a detenerlo y a ponerlo en disposición judicial para que bueno, se tomen las medidas oportunas ante estos sucesos que están sucediendo en el municipio de Los Realejos. Parece ser, además, Carolina, que según nos cuentan algunos vecinos, esta persona podría tener problemas de salud mental. Sí, muchos nos tememos que esta persona pues sufre algún trastorno psiquiátrico, por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Los Realejos pedimos que se hagan los oportunos estudios médicos para ponerlo en tratamiento, sobre todo a este individuo, por su propio bien y por el propio bien de la seguridad ciudadana en el municipio. Además, como comentabas, Carolina, no ha sido solo ese intento de incendiar una vivienda que está abandonada, sino más de 20 contenedores en diferentes zonas del municipio, incluso esta en la que nos encontramos. Sí, a la policía local de Los Realejos y a la propia Policía Nacional nos traía un poco de cabeza, porque siempre sucedía en la madrugada y bueno, se ha hecho un trabajo intensivo desde la jefatura de la policía local y también desde Policía Nacional para intentar coger a esta persona, a este individuo, a este presunto individuo que quemaba día sí, día también, pues estos contenedores en el municipio. Y bueno, la inseguridad ciudadana crecía por momentos, nos pedían también al alcalde y a mí como concejala de seguridad pues actuar en consecuencia. Bueno, ya la hemos puesto a disposición judicial y ya esperemos que ellos tomen las medidas oportunas. Carolina, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta conexión en directo y como ha comentado la concejala de seguridad del Ayuntamiento de Los Realejos, este presunto individuo por la quema de esos contenedores y por intentar incendiar pues esa vivienda ya ha pasado a disposición judicial. Claro, la cosa ahora, gracias Naomi, hay que ver, ¿no?, si esta persona pues tiene problemas de salud mental. Sí, efectivamente, tendrá que pasar un examen forense para determinar si puede ser imputado o no en un presunto delito de daños, de incendio, etcétera. Y si se puede, pues abrirá proceso penal en su contra por estos delitos y si no, pues tendría que abrirse otro procedimiento en el cual pues se ha enviado a recibir el tratamiento que debería, ¿no? Lo que estamos hablando de una persona que ha causado bastantes daños en el municipio, claro. Y que, por decirlo de alguna forma, es un peligro ahora mismo, ¿no? Sí, que tienen que intervenir, sí, sí, porque es un peligro para los demás y para él mismo. Bueno, atentos a la siguiente historia que vamos a contarles, es lo que está viviendo un vecino de Arucas, en la isla de Gran Canaria, se llama Pablo. ¿Ustedes se imaginan que su vecina de repente sube con un balde lleno de heces y de orines y se lo tira a la puerta? Bueno, pues esta es alguna de las cosas que le hace esta vecina, vamos a verlo. Pablo y su familia viven en Arucas y no pueden más. Una vecina lleva casi 4 años haciéndoles la vida imposible. Según ellos, con falsas denuncias a la Guardia Civil. Y tras un sinfín de ocasiones, donde con un cuchillo rajaba la puerta de la casa de ellos o dejaba orines y otros líquidos, decidieron colocar cámaras de seguridad que confirman los hechos. Estas son algunas grabaciones. 30 de diciembre, casi las 6 de la tarde. Aquí la podemos ver cómo sube las escaleras hasta la puerta de la casa de Pablo y arroja contra ella un líquido de color marrón. Pocas horas después, cerca de la 1 de la madrugada, misma operación. Líquido químico de limpieza de baños arrojado sobre la puerta de la casa de Pablo. Y este mismo lunes, minutos antes de las 11 de la mañana, rocía la puerta con un líquido a través de un spray mientras repite una frase que no logramos entender. Miedo, inseguridad, una situación insostenible. ¿Qué ocurre para que esta vecina actúe así? La verdad que cuesta entenderlo, ¿no? Pero vamos a preguntarle. A preguntar un poco retórica, ¿qué ocurre? Sí. Pues no puede ocurrir nada para que ocurra esto, ¿no? Vamos a ver si se puede hacer una idea, pues la víctima de esta historia, que es Pablo. Y Tiel, ¿tú estás con él?
Sí, precisamente me acompaña Pablo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Estamos en su casa y si les mostramos brevemente, compañeros, venimos hasta la puerta para que ustedes vean cómo se encuentra ahora mismo y vean en directo los vídeos. Aquí está la puerta rasgada, ¿verdad? Por un cuchillo. Sí, con un gran cuchillo de carnicero. Y también, pues bueno, vemos el suelo pues todo quemado pues debido a esos líquidos de limpieza que ha vertido, Pablo. Sí, el agua fuerte que echó, ese fue el último vídeo que hizo y me tiró el agua fuerte y me quemó todos los pisos. Bueno, vamos a pasar para adentro. Pablo, ¿cuál es el motivo? Yo no sé el motivo, yo realmente ella nos puso en su día una denuncia de que la habíamos puesto en su casa, bueno, a mí y a mi madre, que la habíamos puesto cámara de incógnito en su casa y nada, ese juicio lo perdió ella y ganamos nosotros porque es que no había sido, como le preguntaba a la jueza, ¿cómo te han puesto las cámaras si no ha entrado a tu casa? Y como no sabía de contestar, pues ella lo perdió. Tu madre vivía contigo y se tuvo que ir, Pablo. Sí, sí. Mi madre lleva 4 años sin vivir con nosotros porque tiene miedo que tenemos que bajar y pasar por delante de la puerta de la casa y tiene miedo, pues, como lo ha visto en todos los vídeos, con un cuchillo en la mano, Pablo. Pues tiene bastante miedo, le tiene pánico directamente. Yo no sé si ustedes han podido hablar pues con la vecina, pues de alguna forma dialogar con ella, pedir explicaciones de por qué pues tiene esta manía con ustedes, ¿no? ¿Por qué realiza esas acciones? No se puede hablar con ella, una persona que no se puede hablar con ella. Ya agredió a una señora también aquí delante, es que no a mí solo, son muchos aquí en el barrio, y la agredió allí delante, la cogió por los pelos, y no había quien se la quitara de las manos. Claro. Y supuestamente la policía está enterada de todo esto, pero es que aquí no hacen nada, la jueza de Aruca también lo sabe y nada. ¿Y este acoso que sufren ustedes, también lo sufren otros vecinos? Sí, bastantes vecinos aquí dentro. Y todos tienen miedo ya. Tengo un escrito hecho con todas las firmas de que todos tienen miedo, le tienen miedo ya. Es que siempre está con un cuchillo en la mano. Claro, tanto es así que tu madre como... Pero aquí parece que la justicia no hace nada. Que tanto es así, decía Pablo, que antes lo comentabas, ¿no? Que hasta tu madre ha tenido que irse de ese piso por el miedo que le tiene pues a esta vecina. Sí. Le tiene bastante miedo. Bueno, se acojona directamente. Es que se la nombra y se queda blanca. ¿Y dónde se ha ido a vivir tu madre? Mi madre está en casa de mi tía viviendo porque no tenemos otro sitio donde ir a vivir. Con todo lo que pasó ella para conseguir esta casa y que no pueda vivirla. Bueno, pues vamos a saludar, si te parece, Pablo, a tu madre. Se llama Juana. Juana, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Como decimos, ¿no? Usted pues le tiene tanto miedo pues a esta vecina. Yo creo sí, que temo a mi vida y lógica, a la vida de mi familia. Claro, que ha tenido que irse de su propia casa. Sí, me ha tenido que ir hace 4 años ahora mismo. 4 años, ¿y cómo fue ese momento? ¿Por qué, no sé si lo recuerda, qué pasó exactamente para usted, que usted porque dijera, ya me voy? Porque empezó que yo la hacía, que yo le ponía tierra en la puerta, tierra de cementerio, que esto, que lo otro, que le entremos a la casa a ponerle una cámara, que es incierto, porque bueno, y tengo temas, y si la Guardia Civil que no hace nada, ni nadie. Claro. Yo no sé desde cuánto, hace cuánto tiempo que conocen a esta mujer. De toda la vida. De toda la vida. Y empezaron a tener problemas hace 4 años. Hace 4 años. Claro. ¿A ella le ha pasado algo personalmente pues para que cambiara su actitud de repente? ¿O ustedes sospechan que pueda tener algún tipo de problema de salud mental? Yo sé que a ella en un tiempo le quitaron los niños y lo pusieron inocente y tal, pero nada. Claro. Hasta el más. Pero me imagino que no entiende, ¿no? Ese cambio de actitud de repente, de ser una vecina normal a hacer estas cosas. Ya. No lo sé. Claro. Yo no le he hecho nada, al contrario, en su tiempo, en su día, iba con ella a los médicos, iba para todo, pero... Juana, ¿usted le ha dicho a su hijo que se vaya de esa casa? No, yo no le he dicho a mi hijo que se vaya. Yo lo único que digo es que tenga cuidado porque, claro, tengo miedo. Porque el miedo es horroroso, la verdad que sí. Claro. Pablo, yo no sé si ha habido agresiones también físicas. No, el último vídeo del agua fuerte, bueno, me amenazó ella con un palo y un cuchillo y salió el novio que está con ella amenazándome que me iba a pegar. Y ahí se formó una buena se formó, que vino la policía, vino todo. Y sí, resulta que se iban a llevar a mi hermano, pero a ella no. Claro. Cuando el delito lo hizo ella, pero bueno. Claro, con otra vecina, como comentabas antes, sí que pero hasta sí que la eso, agredió, ¿no? No, yo sé que...
Sí, 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 la otra vecina sí la agredió. La cogió por los pelos y no la soltaba. Eso fue ahí delante de Naruca, en el centro, frente del ambulatorio. Claro. Y lo otro es que el padre está haciendo lo mismo que el padre en su día. En su día el padre apuñaló, bueno, picó a mi hermano en la pierna aquí debajo por estar jugando aquí debajo, debajo de la casa de la casa donde vive ella. Mi madre. En la calle directamente. Claro. Pablo, ¿ustedes qué es lo que piden? ¿Qué le piden a la justicia? Sí. Yo no quiero ni que la encierren ni nada, sino que si tiene que ir a un médico, que vaya a un médico, y si la tienen que encerrar en un centro médico, que la encierren en un centro médico. En la cárcel no, porque en la cárcel no se le cede a nadie, ¿no? Pero en un centro médico y que la curen, es lo que yo pido, y que me pague todos los daños que me ha hecho, realmente, porque me rompió la puerta, me quemó todos los pisos y eso ha salido de mis sudores, de mi trabajo. Oye, pues Pablo, pues esperemos que esta situación se arregle, que las instituciones hagan algo, ¿no? La justicia, pues, interceda para que ustedes puedan vivir con tranquilidad y Juana también, que pueda volver esperemos a vivir la justicia con su hijo, si así lo desea. Muchísimas gracias a los dos y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Claro, Frank, ¿en estos casos qué se puede hacer? Pues lo que puede hacer es lo que están haciendo ellos, es apelar, primero intentar apelar al sentido común, dialogar, intentar solucionar ese problema, si no con una forma directa, pues con sus familiares. Yo no sé si esa señora vive con alguien, si tiene familiares. Con su pareja, ¿no? Decía sí, Pablo. Decía su pareja, pero bueno, no sabemos si vive con ella o convive o la visita de forma esporádica. Eso, hablar con su entorno y luego pues intentar por una vía de diálogo, si no, pues acudir a la justicia. Es decir, la justicia evidentemente es lenta, pero tiene que ser efectiva porque estamos hablando de una situación que es dantesca, ¿no? Claro. La imagen esa de lanzándole un cubo con líquido marrón, que todos presumimos lo que es, pero no lo sabemos, pues, es bastante, bastante elocuente, ¿no? Pues la verdad es que es una situación muy complicada. Te imaginas vivir así, con tu vecino. Tiene que ser horrible. Tienes que estar todo el santo día pues aguantando una situación de estrés de ese tipo. Vives con una intranquilidad permanente. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de Pablo y de su madre con esta relación con la vecina, pero tenemos que hablar nuevamente de otra desaparición, en esta ocasión una desaparición de un joven de 26 años y casi sido catalogada como de alto riesgo. Ilenia. Continúa la búsqueda todavía David de Sebastián, un joven checo que desapareció pues hace dos días concretamente sobre las 5:30 de la tarde del pasado martes. Se le perdió el rastro aquí en este municipio de Playa Blanca, concretamente en el faro de Pechiguera, por la zona también de Los Charcones, y a día de hoy, como digo, todavía continúa esa búsqueda, todavía desgraciadamente sin rastro. Nosotros nos encontramos con Andrés Pérez, él es el escabo del consorcio de emergencias de Lanzarote. Muy buenas tardes, Andrés. Ahora mismo, ¿cuáles son los dispositivos que están activos buscando a este joven checo? Bueno, pues tenemos dispositivos aéreos, tenemos el helicóptero del gobierno de Canarias, el Salvamar, y por la mañana estuvo el dron de la unidad de dron de la policía local y Emerlán. Medios marinos está Salvamar, Emerlán y la motoacuática del consorcio de emergencia Lanzarote. Y por tierra estamos también bomberos, guardia civil y policía local. Se le busca, tenemos que aclarar, Andrés, por esta zona de este municipio de Playa Blanca, porque este joven vivía aquí a menos de un kilómetro en línea recta, ¿verdad? Y todo apunta a que ha podido ser un accidente esta desaparición. En principio la hipótesis que se baraja es que ha sido un accidente, se acercó a la costa y pudo haber venido con el mar que ha habido de fondo bastante fuerte, pudo haber tenido un accidente que lo haya tirado al agua. Y lo estamos buscando por ahí. Me comentabas, Andrés, porque en esta zona concretamente donde nos encontramos, como digo, al lado del faro de Pechiguera, el mar, el día que desapareció este joven, tú creo que estaba de servicio, ¿verdad? Me comentabas que en ese momento pues estaba traicionero. Sí, yo estuve el día antes, el lunes, pero bueno, lunes y martes estaba bastante fuerte, había bastante mar de fondo, y el peligro del mar de fondo es que parece que está bueno, pues miras hacia afuera y parece que el mar está bueno, pero te llegan olas traicioneras, como decimos, que te pueden llevar a arrastrar hacia el mar y no te da tiempo de reaccionar. El dispositivo, Andrés, ahora se desactivará dentro de menos de una hora porque ya por la noche no se puede buscar, pero todavía ellos continuarán en el día de mañana porque la búsqueda todavía permanece activa durante las primeras 72 horas de la denuncia de esta desaparición. Y pues aquí seguimos sin rastro, como digo, de Sebastián, y esperemos pues que pronto también podamos saber algo de él. Claro, de un joven que, gracias a Ilenia, su compañero de piso, pues no sabe nada de él, por eso ha decidido dar esa alerta y que están buscándolo ahora mismo, aunque también estamos muy pendientes de otra desaparición, ayer se la contamos, se trata de Acaimo, un hombre de 43 años que fue visto por última vez en Santa Cruz de Tenerife, hoy se cumple una semana de esa desaparición. Vamos a saber si tenemos algún dato nuevo, por eso saludamos nuevamente a su hijo, a Ismael. Ismael, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se sabe algo? ¿Tienen algún dato nuevo de tu padre?
De momento no hemos tenido ninguno. Nada, ¿no? Y se cumple justo hoy una semana. Sí, hace una semana que fue cuando cuando vimos que no estaba en el hospital y que no sabemos dónde está en ningún lado. Ayer nos contabas que tenías una pista, una llamada, que habías visto a tu padre pues por otra zona de la isla de Tenerife. ¿Se ha podido confirmar si esta pista pues está lo cierto o es una falsa alarma? Habíamos tenido una noticia de una persona parecida a mi padre por la zona de Tegueste, aquí en Santa Cruz de Tenerife, pero no hemos sabido nada más. Claro. Hemos buscado, pero no hemos encontrado a nadie más. Claro. ¿Qué te dice la policía, Acaimo? Ismael, perdona. De momento, lo único que he sabido de la policía es que han estado buscando, pero no han encontrado nada. Me han dicho que miras en algunas zonas, que a lo mejor ellos no habían mirado, pero no hemos encontrado nada todavía. Bueno, pues Ismael, ahí tenemos el cartel de tu padre, de la desaparición de Acaimo. Si tienen algún dato, sobre todo en la isla de Tenerife, de alguna persona que se pueda parecer a él, ahora mismo su familia está buscándole. Es una desaparición que ahora mismo pues tiene a la familia en vilo y que ellos únicamente quieren saber que su padre está bien, que si se ha querido ir de forma voluntaria, pues que no tiene ningún problema, pero quieren saber pues eso, que se encuentra bien, de buen estado de salud y nada más, que quieren ponerse en contacto con él. Ismael, vamos a estar muy atentos de tu padre, de Acaimo, ¿vale? Así que volveremos a hablar muy pronto. Muchas gracias. Gracias, espero que la próxima vez pues tengamos buena noticia. Estamos hablando, Fran, de dos desapariciones que no tienen mucho que ver, ¿no? Sí, son dos desapariciones diferentes. Una en la zona de los Charcones, que es la zona más al sur de Lanzarote. Es un sitio bastante bonito, con unos charcos preciosos cuando baja la marea, pero también es un sitio bastante peligroso, ¿no? Es bastante transitado por turistas, pero como decía el propio coordinador, ¿no?, de los servicios de emergencia y de búsqueda, es un lugar en el que la marea te puede jugar una mala pasada, siempre teniendo en cuenta si se baraja la tesis de que pudo haber caído al mar, obviamente. Claro. En el otro de los casos, pues también puede haber sido, se abre otra hipótesis, que la desaparición voluntaria, ¿no? Fíjate que hace un tiempo, cuando hablábamos de la desaparición de aquella chica en el aeropuerto de La Palma, comentábamos que los datos de desaparecidos en Canarias, que estaba siempre a la cabeza en toda España en los rankings de desapariciones, y damos datos de cientos de personas, y la verdad es que si te fijas, todas las semanas tenemos que tratar este asunto y valorar pues uno, dos, tres casos de desaparecidos, ¿no? Es un número bastante importante, y sobre todo siempre destacar pues la información al principio, desde que desaparece, es crucial a la hora de encontrar a esa persona, y sobre todo el trabajo que hacen tanto las ONG, SOS Desaparecidos y todo el resto que colaboran en este asunto, y las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y servicios de emergencia, que siempre están ahí pues prestos y dispuestos a ayudar a las familias. Bueno, pues ojalá que tengamos noticias pronto de estas dos personas, por lo menos saber que se encuentran bien. Fran, muchísimas gracias. Gracias a ti, David. Buenas tardes. Gracias. Nosotros, ¿qué vamos a intentar? Pues sonreírle a la tarde, y para eso pues tenemos nuestro juego, La Lista. Ha llegado el momento de descubrir en qué municipio de la isla de La Gomera vamos a jugar hoy a La Lista dos veces, y por eso, Sara, vete preparándote porque ya lo vamos a desvelar. Así que vamos para allá, Sara. Hoy, muy atentos los vecinos y vecinas del siguiente municipio, porque jugamos a La Lista en Agulo. Ahí está Sara. Aquí me encuentro efectivamente en Agulo, David. Y yo lo primero, pues como siempre hacemos, y hoy no vamos a hacer menos, es agradecer a las personas que están con nosotros. Y la mención especial de hoy va para Josh, que nos escribe desde El Hierro. Así que él desde El Hierro y yo desde Agulo le mando un enorme beso desde aquí por estar con nosotros y por estar tan pendiente. Aceptaba gracias a esa primera pista que dábamos. Como venía diciendo antes, nos encontramos por primera vez en este lugar al norte de la isla de La Gomera, y además uno de los pueblos más bonitos de España, y no es para menos porque yo me lo he recorrido por la mañana, y ese galardón está más que merecido. Además, te diré como dato curioso, así del pasado, que fue el primer punto de La Gomera al que llegó tanto el agua potable como la electricidad. Anda. Y el primer pescante, que es los embarcaderos para exportar diferentes productos al resto de partes del mundo. Y si venimos en el día de hoy, ya no tanto centrados en el pasado, pues es que pertenece el centro de visitantes del Parque Nacional Garajonay, está en este municipio, en el de Agulo, así que podemos pasar una mañana de desconexión allí. También podemos ir al Mirador de Abrantes, o incluso mirar el monumento natural de Roque Blanco, y también pasearnos por ese estupendo casco histórico perfectamente conservado. Pero es que también esto es un municipio con muchísimo ritmo, y yo me he metido, sígueme compañero Adrián, porque me he metido en un ensayo de batucada. Yo sé que todavía no están todos los que tienen que estar, pero bueno, estamos. Pero se oye, ¿eh? Mira esto, mira cómo suena. Se oye, y eso que falta gente en esa batucada. Cómo me gusta.
Sara y llega la música, ¿eh? No sé cómo lo hace ella. Mira por ahí. Pase, chicos, pase. Gonzalo. Que pare, Gonzalo. Se nos oye hablar. No te entiendo lo que me estás diciendo. Estoy por aquí con Gonzalo, que es el director musical, y yo creo que armamos una tremenda escandalera que ni nos oyen ni nos entienden. Claro. Pero yo les voy a dejar que ellos lo hagan bien alto para que se entienda que yo estoy aquí, que la lista ha llegado y sobre todo que todos los vecinos y vecinas de Agulo sepan que podemos repartir premio aquí. Oye, Adrián, enfoca a los que está, es que nos hemos integrado en el ensayo. Ahí está, mira, pedazos a tu cara, en Agulo. ¿Qué ritmo tiene? Vamos, yo creo que, Sara, no sé si me escuchas, pero se están enterando seguro, ¿eh? Los vecinos y vecinas de Agulo, que por lo menos que la batucada está ahí. Así que, mira qué emocionante. Venga, pues, Sara, recordamos que hoy jugamos en Agulo por 1.700 euros, ¿eh? Así que los vecinos y vecinas, muy atentos. Hasta ahora, Sara. Bueno, ahora volvemos con ella. Ya saben, hoy jugamos en Agulo. Yo creo que los vecinos y vecinas de ahí pues ya se han enterado perfectamente. Pero vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de algo que puede ser pues un quebradero de cabeza para muchas personas, yo creo que para la inmensa mayoría, que son las reformas. Porque se puede decir que son pesadillas en tanto la vida real como en sueños, y quizás en alguna ocasión ustedes hayan tenido que hacer reformas, por ejemplo, en su cuarto de baño. ¿Cuánto les costaría, por ejemplo, alicatar pues todos esos azulejos que ven que están fatal, que dan hasta pena? Pues todo depende del tamaño del baño y de la persona a la que contrate, pero de media se puede decir que alicatar un baño suele tener un precio de entre 30 y 50 euros el metro cuadrado, sin contar, eso sí, con la mano de obra. Así que vamos a invertir toda esta pasta para arreglar nuestro baño. Fíjense qué bonito ha quedado, eso sí, con bastante dolor y sufrimiento. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los problemas de tubería? Pues también hay que dejarse un buen dinero. En alguna ocasión puede funcionar con un simple desatascador y ahí no nos gastamos mucho, pero a veces es necesario contratar a un fontanero que revise dicha avería, cuya reparación pues puede tener un coste de entre 70 y 100 euros de media. Y si necesita, por ejemplo, levantar el suelo, arreglar la tubería y volver a alicatar, pues ahí la reparación va a ser muchísimo mayor. Por eso vamos a arreglar ahora la tubería, vamos a pagar, imagínense, pues 200 euros más el fontanero y ya nos queda el baño ahí perfecto. Esto lo hemos hecho así, en un momentito, y lo hemos arreglado muy fácil gracias a la realidad aumentada. Pero las reformas pueden ser un quebradero de cabeza si no se hacen las cosas bien. Según los expertos, hay que tener varias cosas claras. Hay que organizarse con tiempo, pedir presupuesto para conseguir la mejor calidad-precio y elegir una buena empresa que tenga todos los papeles en regla. También no se olviden de pedir el permiso de obra. Si se van a gastar más de 20.000 euros, pues esa obra puede ser considerada de obra mayor, así que tienen que pedir ese permiso. Además, avisen a sus vecinos, a la comunidad de vecinos, porque nunca está de más. Y, por supuesto, vigilen los desperfectos que se puedan ocasionar con las reformas, como grietas, fisuras y humedades. ¿Por qué las reformas son tan dichosas? ¿Por qué se han convertido en una pesadilla? ¿Y cómo podemos evitar que esa pesadilla pues se haga realidad? Seguramente uno de los mayores indicativos de que te haces viejo es mirar la pared de tu casa y ver que la pobre se conserva peor que tú. El tiempo pasa, ay, y nuestras casas se estropean. Los muebles se rompen, aparecen las humedades o la pintura pasa de moda o directamente cambia de color. Hacer reformas en casa es algo que a todos nos tienta, pero nos intimida por el precio o por las molestias que acarrea. El baño y la cocina son las dos estancias que primero arreglamos, y después va el suelo, las puertas y las ventanas. Una reforma integral, por ejemplo, cuesta entre 20.000 y 60.000 euros y dura de media 6 meses. La pandemia ha hecho que cada vez estemos más predispuestos a invertir dinero en nuestra casa. Desde el confinamiento, uno de cada 5 hogares ha invertido más de 70.000 euros en reformas. Habilitar una zona para el teletrabajo o acondicionar los exteriores son los cambios que más se han demandado desde el 2019. No obstante, meterse en reformas no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Es una operación que requiere mucho tiempo, dedicación y también mucho estrés.
tener claro lo que queremos hacer, elegir una buena empresa, no adelantar demasiado dinero o asegurarnos de tener todos los permisos de obra son algunas de las pautas que los expertos recomiendan antes de iniciar una reforma. El problema con los plazos y la calidad de los trabajos suelen ser los más frecuentes. ¿Es meterse en una reforma un quebradero de cabeza asegurado? ¿Cómo sé si es hora de darle un repaso a mi casa? ¿Hay formas de hacer el proceso más llevadero? Son cuestiones que nos lanzaba David y vamos a intentar resolver con los compañeros periodistas que nos acompañan en Nunca es Tarde. Lito Mesa, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Silvia Díaz Casanova, muy buenas tardes. Alicia, buenas tardes. ¿Hace poco que han reformado ustedes? ¿Han reformado alguna vez vivienda? Yo he reformado varias viviendas y suscribo palabra a palabra todo lo que ha dicho David. Uh-huh. O sea, es un dolor de cabeza coordinar todos los oficios que entran a casa. Es una maniobra importante y el presupuesto al final siempre se te dispara. Aunque tú lo tengas todo muy bien medido, siempre tienes que comprar algo extra o no llegaba, claro. O en fin, siempre se te dispara todo. Y Silvia, por tu experiencia, ¿hay algunos consejos que nos puedas dar para hacer este proceso más llevadero? ¿Hay alguna forma de hacerlo más llevadero? Hombre, hay un punto importantísimo que es no vivir dentro de la casa cuando estás haciendo obras, porque entonces ya te puedes morir. Saber que te tienes que mudar a otro piso, otra casa, y calcular que lo que tú tienes estipulado de obra por lo menos se va a extender un 20, un 30% más de tiempo, y del presupuesto intentar que no supere el 10% claro. Más. Pero sí, hay que tenerlo todo muy bien atado. Yo he llegado hasta a pedir el presupuesto nada más, o sea, decir, ejecutarlo, pasarme, ¿no? Porque claro, es un piso antiguo y si pedir el presupuesto te dan un precio, pero no sabes lo que te puedes encontrar con las tuberías, con los azulejos que no los encuentras, en fin, todo ese tipo de cosas. Y me ha frenado un poco, pero al final tienes que hacerlo. Consejos aquí no hay ninguno que valga, sino tener un poco de suerte, que no salga ninguna cosa que retarde la obra o que tengas que gastarte más dinero, ¿no? Tener un poco de suerte en ese sentido. Hombre, evidentemente contratar una empresa de profesionales, gente especializada y sobre todo comprarlo en las casas comerciales que los materiales me refiero. Claro, ¿no? A lo mejor nosotros que somos periodistas no sabemos muy bien de esos consejos que hay que llevar a la práctica, pero seguro que sí que nos puede dar las claves la persona que ya nos escucha, la que vamos a saludar ahora mismo, Aurelio Puche, que es abogado especialista en propiedad horizontal. Señor Puche, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alicia. Estábamos hablando de eso, de qué consejos, ¿no?, podemos poner en práctica cuando nos enfrentamos a una reforma, porque es verdad que nos surgen dudas, ¿no?, es esa confianza, qué hacer, pero sobre todo hay aspectos legales que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es exactamente lo que debemos fijarnos, en lo que no debemos fallar cuando cometemos una reforma? El problema está en que la legislación española no contempla como debería las obras de reformas, a diferencia de la obra de nueva construcción, que sí tienen unos plazos de garantía. Perdona por la voz, pero como puedes comprobar, estoy pasando la gripe. Hay los tiempos. Gracias. Decía que la obra de nueva construcción, la típica vivienda que le compramos al promotor, en la que si hay una regulación desde el año 99 que prevé, entre otras cosas, unos plazos de garantía de la correcta ejecución de la obra de reforma, por el contrario, no está regulada en esta ley. Esta ley me refiero a obras de reforma, la que acabamos de comentar, que no afecta a elementos estructurales. Y por tanto, al estar carente de regulación legal, todo queda al arbitrio de las partes, lo que se llama el principio de autonomía de voluntad, es decir, lo que comentaba antes, a lo que se pacte en el contrato. Con lo cual, yo, por ejemplo, recomiendo huir del el simple presupuesto que nos presente el constructor, porque claro, él va a aportar un presupuesto con unas condiciones que le beneficia a él y no a nosotros. Claro. Y recomendar siempre la redacción de un contrato de obra, que bueno, que parece que, hombre, para pintar mi casa, ¿para qué necesito un contrato de obra? Pero sí sería conveniente, porque luego llegan los problemas. Y luego llegan al despacho, y como comentaba David antes, desde que nos levantamos de la pandemia, de confinamiento, perdón, en abril de 2020, lo de las obras de reforma es una cosa asombrosa. Ha vuelto a ser como antes del 2008 con las obras de nueva construcción, pero ahora de reforma. Ajá. Con respecto, por ejemplo, a pedir ese presupuesto, incluso a pagar, a abonar las cuantías, ¿qué nos recomienda? Yo recomiendo que en ese contrato que se debe redactar, porque hay un contrato versión constructor y otro contrato versión promotor, que en este caso somos los particulares o la comunidad propietaria, que por lo menos se dejen atados cinco cuestiones. Las tres primeras tienen que ver con el precio de la obra, lo que acaban de comentar ahora. Primero, exigirle al constructor un precio cerrado, un precio invariable.
mire, si este es el precio, esto es lo que voy a pagar yo, me da igual que suban los salarios, que suba el material, me da igual, yo no voy a pagar más. Es verdad que el constructor tiene derecho a un incremento de ese precio inicial si hay un, lo que antes comentaba ella también, unas desviaciones económicas. Si, por ejemplo, el ayuntamiento impone nuevas unidades de obra, si yo pido otras cosas que no estaba previsto en el proyecto, o si hay un técnico que las pide. En ese caso, dejarla atado, que ese precio no se puede dejar al arbitrio del constructor, sino que tiene que ser negociado, como fue el inicial, entre el constructor y el cliente. Y por último, una cosa importante, intentar pactar con el constructor que de cada pago que le hago, le voy a retener una cantidad. ¿Qué cantidad? Vuelvo a lo mismo, aquí la ley no dispone nada, puede ser el 5 o el 10%, con la finalidad de que una vez terminada la obra, yo pueda, si hay algún defecto, pues tirar de esa retención y repararla, porque claramente el constructor ya no va a estar. Señor Pucci, por ahí quería ir, ¿no? Si nosotros ya vemos o prevemos que va a haber un incumplimiento de lo que pues habíamos pactado previamente, ¿qué nos queda? ¿La vía extrajudicial o la vía judicial? La vía judicial, lo que pasa es que la mayor parte de las veces que me llegan al despacho los clientes, lo primero que le pregunto, ellos me preguntan, ¿usted veía viable el procedimiento? Y yo lo primero que le pregunto es, ¿el constructor es solvente? Porque es que han vuelto a aflorar otra vez muchos constructores, como la época de antes de la crisis del 2008, en la cual cualquiera que se compra una caja de herramientas y se pone un casco ya es constructor, pero luego tienen dudas de solvencia. Por eso yo creo que las cosas hay que dejarlas atadas bien en el contrato, y por eso me refería a lo del precio de la obra. Claro que es importante. Señor Puche, Aurelio Puche, abogado especialista en propiedad horizontal, muchísimas gracias por atendernos en Nunca es Tarde. A ustedes, un placer, como siempre. Bueno, claro, estamos hablando de las reformas, pero nosotros vamos a conocer, y ya saben ustedes que nos gusta sobre todo pues poner ese testimonio, ¿verdad?, encima de la mesa. Vamos a conocer el caso de Marimar, que bueno, pues contrató a unas personas para que les realizara unos servicios, una reforma en su casa, y no era lo que esperaba. Esto es lo que nos contaba, y enseguida, al volver de una pequeña pausa, la conocemos en profundidad. Esta casa está para levantarla, para traer un bombo y empezar a edificar de nuevo, desde la raíz, porque me rompió la casa. Y 11, aquí seguimos en Nunca es Tarde, estamos y seguimos hablando de reformas, lo que se puede convertirnos, ¿no?, en la casa de nuestros sueños, esa casa que hay que reformar, o en la peor de nuestras pesadillas. Tenemos con nosotros en nuestro plató a Marimar Martín. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. Veíamos ese avance que nos hacías de lo que te ha ocurrido. Nos gustaría que ustedes también conociesen la historia de Marimar. Hace 10 años fue a reformar su casa, pero las personas que le iban a hacer esa reforma no le cumplieron y lleva desde entonces sin poder vivir en su propia casa. Hace 12 años pedí hacer una reforma en casa y me estafaron. Y no puedo vivir en mi casa porque esto es una vergüenza. Vergüenza. En el año 2012 la comunidad me llamaba constantemente porque yo estaba trabajando en Lanzarote. Y entonces me decía, mira Marimar, que hay una gotera de agua de tu casa y traspasa a una tienda que está abajo. Entonces dice, mira, tienes que contratar a alguien porque la fontanería está fatal. Yo pues cierro la llave, pero es que en mi casa no era. A la quinta vez que yo salí del portal me encontré a una vecina de aquí del Pilar y dice, mira, mi hijo acaba de poner una tienda de reforma. Para si te interesa, para reformar. Y yo, ay, mira, por favor, menos mal, porque yo no tenía a nadie conocido porque ya yo no estaba en esta isla. Yo contraté a él. Fui allí, le pedí presupuesto y le dije, mira, por favor, lo más importante es la fontanería. Entonces él dice, vale, pues el presupuesto fue 3.000 euros. Y entonces yo le di los 3.000 euros a contado, que ese fue mi gran fallo, sin papeles ni nada, le di los 3.000 euros y él me iba a hacer la reforma. Cuando transcurrió una semana, le llamé por teléfono, le dije, Nicanor, mándame fotos a ver cómo va la casa. No, que estoy liado, que tengo un montón de cosas, porque hizo una tienda de reforma, entonces se lo estaban llamando para todos lados, Fuerteventura y tal. Mi casa se fue dejando, y yo digo, bueno, llévalo con tranquilidad. Esto de aquí es la parte de la fontanería, se supone que esto era la parte de la fuga de agua. Entonces, claro, él decía que por aquí no va a ponerlo eso de la fontanería, sino por la parte de arriba. Nunca me llegó a mandar fotos ni nunca me llamó a llamar por teléfono. Me dejó la casa como tal cual como está. ¿Qué hizo? Me engañó. Le dije, me quitas el plato ducha, me quitas el bate y tal. Pues sí, me lo quitó todo, pero ¿dónde están los azulejos? ¿Dónde están las piezas?
Esto me cobró él 3.000 euros para rompérmelo. ¿Para esto me lo dejas así? Me lo hubieras dejado, te hubieras quedado con los 3.000 euros y la casa me hubieras dejado como estaba. Pues pasó un año, pasó dos años, se quedó 5 años con la llave de mi casa. 5 años con la llave de mi casa y nunca me la reformó. Y mira las habitaciones, cómo me dejó el techo. Él no tenía que entrar aquí para nada. Puedes pasar para que lo veas todo, cómo me dejó todo. Los cableados, porque tenía cableados por todos lados. ¿Qué me di cuenta yo? Que se estaba ardiendo delante de mi cara. El segundo año, todavía la casa así. Marimá, perdona, yo tengo un hijo, te lo prometo por mi hijo que yo te lo arreglo. El tercer año, cuarto año, quinto año. Y al quinto año, ¿qué pasa? Que prescribe. Y después me dejó todos estos escombros aquí. Ni siquiera se lo llevó. El dinero se lo llevó calentito. Y después resulta que la casa me la dejó hecha una puta mierda. Esta casa está para levantarla, para traer un bombo y empezar a edificar de nuevo, desde la raíz, porque me rompió la casa. A ver por qué me rompió una casa preciosa valorada cerca de 150.000 euros, que una casa que parece una cueva. Pero esto peor que una cueva. Aquí no se puede vivir. Pues no, a jugar por las imágenes ahí no se puede vivir. Vamos a hablar con Marimar, como decimos, les decíamos, nos acompaña en plató. Marimar, así lleva la casa 12 años, porque claro, ahora tendrían que volver a hacer esa reforma que nunca se hizo para... Y una reforma doble, ¿no? Podríamos decir. Sí, buenas tardes. Sí, una reforma doble porque la casa me la dejó peor que lo que estaba, ¿sabe? Como dice en el vídeo, es que no me hizo nada. O sea, me la dejó peor. Empezó a quitar cosas, a poner escombros, a hacer de todo. Cuando usted le pregunta a Marimar a él por qué no ha ejecutado la reforma tal y como había pactado, ¿qué le decía? En el vídeo lo dijo, que tenía mucho trabajo. Que en la tienda que abrió de reforma, la Pantera Rosa, dice que lo llamaban de Fuerteventura, centros comerciales, y estaba súper liado. Claro. Esa es la pega que me ponía. Pero después resulta que yo le tenía esa confianza porque es un chico del barrio, claro, de donde yo vivo, bueno, tenía mi tienda. Y claro. Y tenía confianza. Entiendo, Marimar, que por esa confianza también usted le pagó por adelantado. Le pagué por adelantado, sin factura y sin nada. Que yo le digo a todos los evidentes, ¿sabe? Que no le dé el dinero a nadie antes de, claro, terminar. O sea, un poquito a la mitad, pero siempre controlando, claro, vigilando. Marimar, y que es importante también lo que decíamos antes, ¿no? Tener ese contrato. ¿Cuánto le llegó a usted pagar a este hombre? Yo a este hombre le pagué los 3.000 euros al contado, por lo de la vivienda, pero después yo no le seguí pagando porque no me terminó, al contrario, le decía termíname la casa y nunca me la terminaba, se quedó 5 años con la casa y con la llave de mi casa y nunca me hizo nada, uh-huh. Él no llegó a realizar nada. Él lo que hizo romper, pero él era el propietario de la empresa de reforma y él mandó unos chicos, uh-huh, pero no hizo nada. Marimar, ¿y realmente qué iba usted a reformar? Por yo le iba a reformar, cantidad? Mira, porque yo venía de Lanzarote, estaba trabajando, sí, allá, entonces yo quería, me estaban dando quejas que se estaba inundando la tienda de abajo de casa. Entonces, para evitar un problema, porque hay que evitarlo, no, yo, bueno, pues, lo primero para mí, primordial, era la fontanería. Yo después, secundario, era el baño y la cocina, no me era indiferente, pero la fontanería fue lo primero que yo quería, que él realmente no me hizo nada. Él... Y bueno, son las ranuras que ahí las vemos, ¿no? Que sí, no, en las habitaciones después... no tenía que entrar para nada, las habitaciones. ¿Y aún, ahora mismo usted no puede vivir en esa casa? No, esa casa no puede vivir, no hay baño, no hay cocina, no hay nada, no hay nada. Es que la casa está pelada. De hecho, se han metido ocupas y se han tenido que marchar, porque es que es peor que una cueva. La gente ve la casa como está deteriorada y entonces la gente entra y sale. Aparte, Marimar, y no sé si usted pudo hablar o saber si había más personas que estuviesen también afectadas por esta mala praxis. En este sí, caso sí, a mí me habían comentado en el barrio del Pilar, de allí donde está la casa, me habían comentado que le estafó a muchísima gente y yo quería ponerme en contacto con esas personas que él ha estafado para ponerle la respectiva denuncia. Lo que pasa que a mí... Él tenía una prima que es jueza y me dijo, no se te ocurra porque yo lo tengo ganado, porque yo estuve 5 años, uh-huh, en tu casa con la llave y tú lo tienes todo perdido, uh-huh, porque dice que a los 5 años prescribe. Uh-huh. Él vino con la lesión aprendida. Bueno, vamos a hablar con una mujer que a lo mejor le puede ayudar también en lo que usted tendría que afrontar a partir de ahora, ¿no? Y nosotros también saber en casa, pues, a cuánto puede ascender, pues eso, mejorar la casa y hacerle la verdadera reforma a la casa de Marimar. Vamos a hablar con Michelle Blanco, que ya es contable de LM Reformas. Michelle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, has podido ver también, ¿verdad?, esas imágenes de ese vídeo, sí, sí, donde veíamos la casa de Marimar y el estado en el que se encuentra. ¿A cuánto podría ascender, por ejemplo, ahora, devolver la casa a un estado óptimo para que ella pudiese vivir en esa vivienda? Pues hay que hacer muchas cosas. Hablando de dinero, aproximadamente tendría que ser unos 20.000 euros. Uh-huh. Porque, ¿qué crees
¿qué crees que, a juzgar también por tu experiencia, ¿no?, que tendría que hacer en esa vivienda Marimar? Sí, bueno, empezar por el techo, por las humedades, que se ve que está todo descamado, realizar un falso techo de tipo hidrófugo, para evitar que salgan nuevamente las humedades. Claro. Este techo se realiza precisamente en esta zona porque las placas evitan otra vez que el agua Que esté allí y vuelva a repetirse. Otra cosa es que necesitan yeso en todas las paredes. Claro, y vuelvan a salir las humedades. Lijado, también terminar la fontanería, terminar la electricidad, que pues se ha dejado todo... Michelle, el presupuesto que le dieron inicialmente a Marimar eran 3.000 euros y pagó ella 3.000 euros por esta reforma, claro, ahora tendría que pagar pues 20.000 euros, bastante más, ¿no? Sí, muchísimo más, sí. Claro, no solo también... Aparte se lo han dejado todo destrozado, las paredes, el falso techo, todas las humedades, está bastante mal. Claro, Michelle, muchísimas gracias por atendernos en Nunca es Tarde. Vale, a ustedes, buenas tardes. Bueno, Marimar, claro, nos ha dicho ella, a priori podrían ser 20.000 euros, claro, es una cantidad importante, entiendo que por esa cantidad tan grande no lo ha podido hacer todos estos años. Claro, porque eso hay que pagarlo, hay que meterse en una empresa más seria y ahí detalladamente, detenidamente y mirar, y entonces, claro, es mucho dinero. Yo ahora mismo no lo tengo. Claro, y ha pedido presupuestos para acometer esa reforma. A mí me han dicho que por la reforma me cobraban un poquito más porque es electricidad, es fontanería, es los suelos, es las paredes, el techo y todo, y falso techo, me han dicho 30.000 euros. Bueno, Marimar, nosotros vamos a seguir hablando de este tema de reformas aquí en Nunca es Tarde y vamos a hacer pues una reforma express en una casa, en una vivienda, Itiel, en una vivienda en la que tú ahora mismo te encuentras. ¿En qué va a consistir exactamente esa reforma express? Cuéntanos. Concretamente me encuentro en la habitación de Ciara que me acompaña y bueno, ahí pueden ver, vamos a dar plan un poquito de su habitación. Ciara, tú me decías que ya estabas cansada un poquito de este aspecto. Sí, hace ya como 4 años que tengo la habitación así y me gustaría darle un pequeño lavado de cara. ¿Qué le cambiarías a la habitación así a priori que la estamos viendo? Pues lo primero que cambiaría sería la lámpara y no sé, darle como un aire nuevo. Algo así. Vale. Ciara, nosotros vamos a hacer una reforma express en el programa. Ven por aquí, Jordan. Nosotros tenemos a un chico que está descargando ya las cosas. Fíjense, está el cubo preparado. No muestres mucho, Jordan, porque hay algunas cosas que no pueden salir. Y compañeros, en unos minutos, bueno, en unos minutos no. Hay que dejarnos un margen de tiempo porque si no, no podemos. Le damos esa sorpresa a Ciara y ven, Ciara, a ver si te gusta tu habitación, tu nueva habitación. Sí, seguro que sí. Venga, perfecto. Claro. Pues en breve volvemos y vemos cómo queda la habitación de Ciara. Te vamos a dar unos minutitos buenos, ¿eh? Te vamos a dar unos minutitos buenos. De sobra como para que se pueda hacer esa reforma. ¿Tú crees que lo vamos a conseguir? ¿Tú crees que podemos conseguir ese gran cambio? Hombre... Por supuesto, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas, Alicia, de que vamos a conseguir ese gran cambio, porque con 4 cosas que cambies, ya aparece otra habitación. Hazme caso, que yo sé de esto. Tú de esto sabes, ¿no? Vale, pues yo confío en ti. Confío en ti, en la persona que va a realizarle esa reforma expresa a Ciara. Marimar, muchísimas gracias por atendernos en Nunca es Tarde, por contarnos. Invitarme también. Y a decirle a la gente del barrio del Pilar, de la feria en el Pilar, que un saludo para todos, porque hay gente muy buena. Claro. Muchas gracias, sobre todo a bailarina. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marimar. Bueno, así están las reformas. Ahí vamos a ver cómo va a quedar esa reforma de la habitación de Ciara. Tengo curiosidad, ¿eh? Tengo mucha curiosidad. A ver cómo queda, sí, exactamente. La pobre, ¿no? Que hay que darle todo el ánimo del mundo. Oye, ¿quién sabe si en Agulo, en La Gomera, pues también quiere hacer reformas? Y qué bien le vendría pues llevarse nuestro bote de 1.700 euros pues para esa reforma. Sara, vamos a empezar a tocar puertas, si te parece, a buscar un participante para hoy. Nuestro primer participante del día, 1.700 euros que tenemos de bote. ¿Le has echado ya al ojo alguna puerta?
Pues sí, me parece, y ya le he echado el ojo a un cúmulo de viviendas. Ay, vamos a ver si cúmulos. Es verdad que aquí conseguimos a alguien que juegue con nosotros. La primera que tengo a la derecha, me voy a guiar por esta bicicleta y este patín, porque aquí tiene que haber marcha, vamos a ver. Sí, aquí parece que sí, movilidad sostenible por lo menos hay en esa vivienda, y nos gusta a nosotros. Ay, y perro. Tiene un perrito. Y mira, muy importante, tienen un elefante con el culo mirando para la puerta, que eso es suerte. Y la trompa truquitos, para arriba, ¿eh? ¿No? Truquitos también de mística. ¿Hay algo que te atormenta? Claro. Si es a su casa, la y del además elefante. Tienen datos curiosos de las casas que me encuentro yo en La Gomera. Tienen una escobita, aquí como de bruji. Muchas eso, señales hoy. Sí. Bueno, pero lo que tienen también son unos pedazos de grillos eso porque... Sí, tienen como de bruja. No, déjame tocar la segunda vez. Venga, toca otra vez. La segunda, hombre. Lo que no tiene es gente dentro mira, de la casa. Mira, nos pusimos parece. Tan nerviosos con los grillos que hasta mi compañero Adrián tiró una escoba que había detrás. ¿Otra escoba? Adiós a la escoba. Ah, pero ya no de, podemos salir volando. Bueno, si esa es su casa, la de las escobas, los nada, elefantes nada, y la bicicleta ahora sí patineta, sonar se ha los quedado grillos. Sin 1.700 euros. Que suenen los tambores. Venga, pues vamos. A ver. A por otra casa. Se lo dejamos ahí de estar talado. Seguimos. Vamos a por. Siguiente. El caso. Vecino vecina siguiente de morada. La del elefante. Nunca es tarde para seguir jugando la frase ay, que tiene que decir. Aquí, ¿se puede abrir aquí? Para llevarse 50 euros. Venga, el primer allanamiento de la morada de la tarde. Tiene mucho. ¿Sabes qué es lo peor? Que abrí la puerta esta, pero es que el timbre está aquí fuera. Ah, claro. Vaya. Bueno, ¿qué tiene ahí? Además de plantas, veo. ¿Es un cactus eso? No, es que no lo veo bien. No, lo de la esquina, la otra esquina. ¡Ay, tiene un budita! Un Buda. Mira. Ah, yo me refería al otro, papi, que era otro mira Buda. Mira qué lindo. Sí. En la otra esquina creo que hay otro Buda, ¿no? Veo una maceta rara. Ahí, sí, nos estás mirando. En la otra esquina, pues no lo sé. Hola, buena. ¿Tiene usted...? No se asuste, no se asuste. ¿Tiene usted lo que estoy buscando? Nunca es tarde para seguir jugando. Muy bien. Ay, bueno, con qué alegría, con qué vitalidad. Así es la gente de Abulo, mi niño. Casi no abre la puerta. ¿Qué te sabía? No te pongas nerviosa. No, es que yo en la tele así. Que no, que somos buena gente. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia. Que estamos ay, un poquito Claudia. Asustados, pero que te lleva 50 euros. Madre mía, bueno, ya la compra de hoy. Ya la mira. Compra de hoy y estamos en shock. Pero yo te prometo que a medida que entremos en tu casa vas a sentir el calor y la alegría, ¿ok? Ok. Pero, ay, Dios, mira, nos ven diferido. Ella ah, está, claro. Mira, como ayer mirando la tele, está, mirándonos a nosotros, claro. Como, ¿es esto posible? Claro. Hola, Claudia, mi niña. No nos esperas. Lo verás en unos pero segundos. Mira, no te preocupes, Claudia, porque tu casa está preciosa. La niña y, bueno, es la casa de mi suegra, la verdad. La casa de tu suegra. ¿Y tienes niña? Sí, tenemos una niña. Sí. Hombre, te delata el tipo de suelo, que esto es muy de los que tienen niños en casa. Este suelo acolchadito nunca falla. Esto es bueno, la vieja confiable la casa, para los que puedan en el suelo, claro, para los más pequeños. Sí, ella tiene un año y medio. Bueno, ahora fue a dar una vueltita, pero ya viene con el padre. ¿Va a dar una vueltita? Pues vamos a ver si entre que nosotros a lo mejor preparamos con Claudia. Pues vienen, y yo para eso le tengo que preguntar, Claudia, mi amor, no te preocupes que ya nos quedamos aquí dentro contigo, porque tú juegas a la lista con nosotros. A la lista, bueno, a ver, vamos a probar. Lo importante es intentarlo, ¿verdad, David? Eso lo sabemos ya también en pues Nunca sí. Es Tarde, que lo importante es participar también. Venga, pues Claudia, enseguida jugamos contigo, nos Sara. Quedamos. Prepara a Claudia, que nos está, vamos. Yo creo, en medio estado de shock. Tranquila, Claudia. Y nada, que vas a jugar por 1.700 euros ahí en Agulo. Así que cuando Sara todo esté listo, nos pides paso y vamos a jugar a la lista. Hasta ahora. Nosotros vamos a hablar ahora enseguida de los filtros de las redes sociales. Hay muchísimos en todas, en Instagram, en Snapchat, pero nos hemos fijado en uno de TikTok, que es la red social que más utilizan sobre todo las personas jóvenes, como yo, no como mi compañera Alicia, ella ya usa Facebook. Bueno, pues en TikTok hay un filtro que se llama Bold. Y que ahora mismo pues es toda una locura entre los jóvenes porque hace que sean mucho más guapos. Por ejemplo, lo voy a usar, yo tengo aquí en mi móvil. Ahí está, me acabo de hacer una foto y fíjense
Es verdad que conmigo no se nota mucha diferencia. No sé si porque mi cara dice, bueno, contigo no hay nada que hacer. El filtro dice, ni inteligencia artificial vale para arreglarte eso. O porque ya soy guapo, pues sí, voy a quedarme con la segunda opción. Pero lo cierto es que muchos están diciendo que este filtro podría bajar la autoestima de aquellos jóvenes, sobre todo, que lo utilizan. Son muchos los que utilizan estos filtros. Y nosotros nos preguntamos si puede hacerle daño en su salud mental. A la vuelta vamos a intentar resolver estas y otras preguntas. Hasta ahora. Faltan 24 minutos para las 7 de la tarde. Aquí seguimos en Nunca es Tarde. Estamos hablando de redes sociales, de aplicaciones, de esos filtros. Mi compañero David dice que yo soy una antigua, que uso Facebook, pero no. Yo uso TikTok, soy una jovenzuela, no tienen más que verme. Y quien también usa TikTok y también usa filtros es una persona con la que hemos estado, con Alexander Medina, TikToker. Desde hace 3 años hemos compartido una jornada con él para analizar también el uso de los filtros. La gran mayoría de personas que suben contenido a las redes sociales lo hacen utilizando filtros de belleza. Y precisamente hoy vamos a hablar de este tema con Alexander, un TikToker que lleva 3 años creando contenido para esta red social. Hola, Naomi. Hola, ¿qué tal, Alexander? ¿Pasa? ¿Se puede? Claro que sí. Alexander, ¿cuándo empezaste a crear contenido, en este caso en TikTok? Pues como muchos usuarios de la aplicación de TikTok, comencé en la cuarentena, realmente por diversión. Y al final, poquito a poco, me fueron subiendo los seguidores, nunca me lo hubiera imaginado. Y a día de hoy, pues, tengo un alcance de casi 200.000 seguidores. Casi 200.000 seguidores, que no son pocos, ¿eh? Me ha impresionado porque voy por la calle, me sorprende cómo la gente me reconoce y la verdad es que nunca me lo hubiera imaginado. El contenido que subo es, pues, un poquito variado, subo algún tipo de colaboración. Por otro lado, también, pues, algún tipo de reflexiones. Un poquito también de imagen. ¿Intentas ser natural en las redes sociales? Por lo general, sí, me gusta demostrar la persona que soy. Y Alexander, ¿sueles utilizar los famosos filtros de belleza cuando subes ese contenido a las pues, redes? Pues en ocasiones, Naomi, pues sí. Hay ocasiones en las que, pues según cómo me encuentre yo, hay veces que me veo animado y los pongo, otros que no los veo necesarios, realmente pues como me encuentre yo. Pero reconozco que los utilizo como un recurso. Debemos de tener en cuenta también que hay muchos tipos de filtros. Está el de belleza, hay algunos que te distorsionan la voz y que son súper divertidos, otros pues que te envejecen. Entonces realmente es saber darle un buen uso a los filtros. Pues Naomi, si te fijas, este filtro yo creo que en los chicos se nos ve muy natural, pero sin embargo en las chicas sí que hay un cambio porque te ilumina un montón. Te marca las facciones, los labios. Los labios, me perfila la nariz y hasta creo que me cambia un poco el color de ojos, ¿no? Sí, unifica mucho el tono de la piel. Y la verdad que lo interesante es que no te distorsiona a la hora de pasar contacto con otros filtros. Sí, es verdad, porque yo creo que si pasamos la mano, prácticamente parece que no tenemos filtro. Sí. Alexander, ¿te parece si te sacas 2 fotos, una con filtro y otra sin filtro? Y probamos a preguntarle a lo mejor a algún amigo tuyo o amiga. Pues Naomi, me viene perfecto porque además estoy esperando a una amiga ahora para grabar TikTok y a lo mejor nos puede dar hasta su punto de vista. Pues venga, vamos a ver qué foto elige. Hecho. Bien, tenemos el filtro puesto y este es el resultado. Esta sería la foto con filtro, ¿verdad? Te suaviza las facciones, te unifica el tono y este es el resultado. Como puedes ver, algo más natural, las facciones un poquito más marcadas. Una foto, digamos, mucho más natural que la anterior. Sí. Pues vamos a ver cuál es la elegida. Vamos a esperar a Carolyn, debe estar al llegar. ¡Hola, Churri! ¡Hola! ¿Qué tal? Te estaba esperando. ¡Ay! ¿Cómo estás? Bien, quería tu opinión, ven aquí. A ver, porque estoy haciendo un reportaje sobre los selfies y quería saber qué opinabas tú. ¿Cuál me queda mejor? Me he sacado este selfie. Sí. Y este otro, ¿con cuál te queda? El otro tiene filtro, ¿no? Este. Me gusta más este. ¿Te gusta este más al natural? Sí, se te ve bien. Bueno, me ha elegido sin filtro. ¿Te esperabas esa elección? Pues no, pensé que quizás de pronto elegía la otra, como se ven las facciones mucho más suavizadas y más corregidas, pues pensé que a lo mejor iba a ser su elección, pero se ve que le gusta la más natural. ¿Realmente crees que puede llegar a afectar a nuestra autoestima el uso de estos filtros de belleza?
Pues yo considero que debemos de ser un poquito más racionales y considerar que debemos darle un uso pues realmente pues creativo, divertido, pero no olvidarnos de que realmente la vida real tenemos que aceptarnos tal y como somos. Claro, porque vemos estos filtros, ¿no?, que realmente estamos dando una imagen que no es real del todo. Me parece interesante porque te ayuda pues a conocer algunos rasgos y familiarizarte con algunos rasgos que pues tú no conoces. Pero sin olvidarnos pues, que realmente pues, cada uno nos tenemos que aceptar tal y como somos. Los adolescentes sufren muchos complejos porque es una edad pues, bastante complicada, no tenemos la madurez suficiente y TikTok es una plataforma que la usan pues, también muchos jóvenes. Entonces yo creo que los padres debemos tener la obligación de tener un control también de esta aplicación para no crearles ningún tipo de trastornos y crearles una seguridad y que vean los filtros como una manera pues, creativa, divertida y ver lo positivo de cada cosa. Hoy hemos podido comprobar cómo estos filtros pueden llegar a cambiarnos por completo las facciones de nuestro rostro. Por eso desde aquí me gustaría lanzarles una pregunta. ¿Creen que el uso de estos filtros de belleza pueden llegar a afectar a la autoestima de las personas que los usan? La pregunta que le vamos a hacer a los compañeros periodistas. ¿Creen que el uso de los filtros nos puede afectar a la autoestima, Silvia Lito? Bueno, si te pones un filtro es precisamente porque te quieres ver mejor, ¿no? Y utilizas siempre ese filtro para sentirte mejor. Puede que tengas algún problema en ese sentido. Yo prefiero lo natural, como decías tú antes, que no nos hace falta filtro. Pues yo lo prefiero, pero de todas maneras habrá gente que pondrá un filtro, se retocará, en fin, hará un montón de cosas para sentirse más guapo, para verse más guapo, ¿no? El problema con estas cosas es que cuando sales del mundo virtual, donde puedes hacer magia y parecer otra persona, y la gente te conoce como eres, muchas veces ahí está el shock de la autoestima, cuando te miran y te dicen, ah, pero tú no eres la misma, o tú no eres el mismo de TikTok, ¿no? Como diciendo, me han cambiado la persona. No, pero la si persona. Te transforma es porque no estás a gusto con lo que, te ves, ¿no? Por eso, pero es que es el mundo virtual frente a la realidad. Cuando esas personas del mundo virtual se ponen los filtros, están estupendas, pero cuando salen al mundo real, que no hay filtros, y se encuentran con las personas cara a cara, ahí es cuando ya hay un choque, ¿no?, importante de tu autoestima, sobre todo. Entonces ese es el peligro. Claro, y de hecho, también existe un concepto, se llama dismorfia de Snapchat, ¿no?, donde las personas quieren parecerse a esa imagen, ¿no?, que ven cuando se ponen un filtro. De hecho, ha aumentado hasta un 10% el número de personas que acuden a clínicas estéticas diciendo quiero que usted me haga este trabajo para yo aparecer como aparezco en esta foto con filtro, ¿no? Yo la verdad que me cuesta creer eso un poco, ¿no? Porque el filtro sabes que es artificial y que te estás poniendo una imagen que no es la tuya. Es lo que decía Alicia antes, que el problema está en que tú sales a la calle y no te reconocen, pero es que si siempre quieres parecer una persona que no es la realidad, pues tendrás ese problema y llegarás a tenerlo, claro. La cuestión es que está al alcance de muchas personas poder parecerse más, ¿no?, a eso que ven en el film. ¿Cuántos casos hemos visto de dismorfia, como decías tú, que querían parecerse a una actriz o a un actor y se han hecho hasta 20 operaciones estéticas para hacerlo? Eso es lo que conlleva los filtros, ¿no?, que tanto te deforma tu realidad, que te terminas pareciendo a otra persona. Hay un problema de fondo psicológico de autoestima que habría que tratar, porque un filtro no te va a arreglar por dentro, como tú te sientes contigo, ¿no? Y eso sí que es importante afrontarlo y tratarlo, para evitar estos casos. Yo me quedaría con lo que decía el TikToker, porque es verdad que esta plataforma entra en muchos niños. Si empiezas con los filtros, no estás a gusto con tu cara, con tu cuerpo, pues la verdad que ya hay un problema. Por eso hay que vigilar muy de cerca la entrada de los chicos jóvenes en esta plataforma, claro. Enseguida vamos a continuar hablando del uso de los filtros y de cómo nos influye psicológicamente, David, pero teníamos en Agulo, en la isla de La Gomera, a alguien que estaba esperando para que nosotros pudiésemos llegar a su casa con el juego La Lista y dinerito debajo del brazo. Y Sara ya nos ha dicho que está todo listo pues para jugar, así que, Sara, tenemos 1.700 euros de bote, 10 objetos que buscar y 4 minutos. Yo creo, tengo la sensación de que hay muchas probabilidades de que hoy demos ese bote.
Yo creo que sí, además que la Gomera anteriormente nos ha dado bastante suerte. Claudia, creo que ya ha salido del estado de shock en el que la encontramos, ¿o no? Un poco, sí, un poco todavía. Ya estás más adaptada y tienes la indumentaria clásica. Vamos a ver, ojalá. Ay, Dios. También llegaron del paseo que ya nos mencionaba, tenemos por aquí a Victoria y tenemos a Pablo. Hola, Victoria, Pablo. Victoria, cariño, tienes que animar mucho a mamá. Está merendando, Victoria. Ella está comiendo, que es donde me gustaría estar, así, sentada comiendo una galleta. Y yo, todos queremos ser Victoria ahora mismo. Bueno, pues vamos allá, tú sabes que son 10 objetos, 4 minutos, un bote de 1.700 euros, y vamos allá, porque venga, el juego de la lista empieza ya. ¡Aguacate! ¿Tenemos? Un aguacate. Pasamos, un chupetero. ¿Chupetero? El de Claudia seguro que lo tendrá por ahí. Chupetero, sí, a lo mejor de Victoria. ¿Sabes? De este que se engancha aquí como a la camisa de los bebecitos. Claro. Porque una vez el chupete y el chupetero es lo que lo agarra. Estamos viendo la cámara subjetiva de Claudia. Utiliza chupete de Victoria. Y está bajando ahora mismo. Las escaleras. Es que Victoria trascendió. Sí, tenemos, a ver, un poquito. Eso ahí. Chupetero. Lápiz de ojos. Muy bien. Que no paramos de hacerla subir y bajar por las escaleras. Claudia va a sacar, vamos hoy, el gimnasio, ahí sobre la marcha. Glúteos y de todo. Se marca la orilla, ya está bajando ya de la habitación nuevamente. Cuidado con Fi. Ahí está. Lápiz de ojos. Película de Toy Story. Hay un amigo en mí. Pasamos. Ahí yo la tengo. Miel de palma. Miel de palma. ¿Es de palma? ¿Cómo lo comprobaremos? Pues Sara. Vamos a ver ahora. Aquí tenemos a un grupo de expertos de mieles, pero vas a ser tú la que lo va a catar al final. Pasa. Bueno, la cobertura no nos deja ver el siguiente objeto. Ten que ya lo he leído. Cuidado si la baja. Bueno, pues miel de palma no tiene. Ahora para los jugadores está de la lista buscando, con esas escaleras que tenemos en casa. ¿Cuál está buscando, Sara, exactamente? Que no te he escuchado por la cobertura. Ahora está buscando la silla, que no sé cómo la va a bajar. Ah, una silla. Con mucha voluntad. Silla de escritorio. Bueno, pues a ver si la silla de escritorio la tiene o no. ¡Eso! Tenemos por ahora el chupetero y vamos allá. El lápiz de ojo. ¡Ay, que me ruedo! A ver, ¡madre mía! Vamos todos. Claudia, muy bien. Aquí. Una boina. Mi madre, es que no para. Esto parece una gincana porque no paramos de ponerle cosas en medio a la puta. Pero Claudia lo está haciendo estupendamente, ¿eh? 2 minutos, que yo si tuviera que hacer una mudanza la llamaba ella para que me echara una mano. Está haciendo muy bien, además. Mira, si te fijas, empezó el juego con tenis y se los quitó. Ah, mira, se quitó los tenis y los puso aquí. Fuera tenis, las playeras, pa otro lado, claro, mejor descalzo. Porque ella es más rápida en calcetines, ella va a pelo, claro, volando. Bueno, pues si no tiene la boina, que pase, Sara. Boina la tiene, creo que la tiene, ¿no? O la ha dejado ahí. Bien arriba, la pobre. ¿Dónde le pongo? La maldita cobertura. A ver, ¿dónde pongo la silla, Soco? Creo que tiene la boina, sí. Y ahora están buscando unos patines en línea. ¿Estamos? ¿Somos los que estamos? Patines en línea. Eso. Le estoy intentando dejar un hueco para que pase. ¡Ese patines en línea! Yo era de 4. Una colcha. Una colchita. Venga, 1 minuto, Sara, más o menos. ¿Vale esto de colcha? Porque eso es una manta. ¿Tenemos colcha? La de encima de la cama. Claro, la pobre. Va a acabar asfixiada. No ganamos para subir y bajar. Eso sí, está haciendo unas piernas y unos glúteos. Vamos, está ni la G-Lo. Poniéndose para el verano ya. La G-Lo de Agulo. Oye, que el juego de la lista puede servir. Ahí está la colcha, ya la tiene en la mano. 45 segundos, Sara. Tenemos todos los patines también y todo, compañero. Muy bien. Sí, esa no vale, yo creo. No, si no te, si no pasamos y que tus vecinos lo vayan 30 segundos, Sara. De mamá. Que pase mejor porque nos quedamos sin tiempo. Ay, freidora, creo que le ha pedido la freidora. Es que tenía muchas cosas en casa. 20 segundos, Sara. Ay, Dios, que se va a quedar sin tiempo, Dios Claudia, mío, con lo bien que lo está haciendo. Pausar. 15. Pasamos, paramos el tiempo. ¿Tiempo? Paramos el tiempo, paramos. Ay, 13. Con algo, venga, se puede hacer en 13 segundos. Vamos a hacer, a ver, nos quedan pocos segundos, pero muy bien llevado. 13. Nos quedan 15. Pero vamos a ver lo que nos falta, porque no es mucho. Son 3. Y es el aguacate, la película de Toy Story, la miel de palma y la freidora. 4 cosas. Así que
Ay, vecino de Claudia, por favor, llévele esos cuatro objetos a Claudia y así salimos a la calle. Por la ventana. Y no dependemos tanto balcones, de la cobertura. Vecinos y vecinas, nos llevamos bien con los vecinos. Sí, por favor, vecinos, toda la barriada de la Alameda, por favor. Venga. Pues vamos allá, se activa el comodín del vecino. ¡Ya! ¡Vamos para allá! ¡Ay, Dios Venga, mío. Claudia! ¡Qué poco tiempo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Freidora! ¡Tiempo, ahí. Sara! ¡Ay, que se mata! ¡Ay, tiempo! Pero conseguimos... Mira, mira cómo son las cosas. Como la gente de Agulo nos lo dejó en la ventana como ofrenda de paz. Un maravilloso aguacate. Y no nos ha dado tiempo de más, compañeros, porque eran 15 segundos y milagritos, pues nosotras todavía no. Pero oye, que lo hemos pasado muy bien y hemos hecho mucho ejercicio. María, ese aguacate ha llegado... Tarde. Pero bueno, lo hemos conseguido, lo ha hecho muy bien Claudia, la verdad, se lleva 50 euros y todo nuestro cariño. Sara, enseguida volvemos contigo a una zona con mayor cobertura, porque la verdad que nos hemos quedado ahí un poco helados. Pero bueno, nosotros enseguida volvemos a Agulo para volver a jugar a la lista, para buscar un segundo participante. Ya saben, tenemos 1.700 euros y buscamos un nuevo participante a Agulo, así que vecinos y vecinas de este municipio de la Isla de Gomera, muy atentos. Nosotros, que antes de irnos a jugar, estábamos hablando de esos filtros de las redes sociales, Alicia, que se están convirtiendo en todo un fenómeno, sobre todo entre la gente más joven, y eso puede causar pues ciertos problemas de autoestima. Claro, pues puede causarnos problemas a nivel mental, porque claro, esa imagen efímera hace que veamos pues los ojos que nos gustaría, la nariz que nos gustaría, los labios que nos gustarían, pero claro, cuando quitamos el filtro, volvemos a la realidad. Vamos a hablar con Cristina García, que es psicóloga, para ver y analizar con ella. Cristina, muy buenas tardes. Sí, el uso de estos filtros pues nos afecta, nos influye, ¿y cómo nos influye psicológicamente? Bueno, realmente es verdad que es una parte de las aplicaciones que hay y que, bueno, si le damos un buen uso es algo pues divertido, pero lo que se ha visto en los jóvenes sobre todo es pues que no aceptan realmente cómo son y por lo tanto pues hacen un uso abusivo de esta de estos filtros, ¿no? ¿Qué podemos llegar a concluir de este tipo de uso obsesivo? Porque hay muchas personas que no son capaces de subir una foto a las redes si no está pasada por el filtro. Al principio pues era solamente los colores, pero ahora también es pues cómo las arrugas de la piel te la quitan, cómo puedes disminuir facciones de la cara, la nariz, o agrandar los ojos, incluso maquillarlos. Entonces, bueno, esa no aceptación, ¿no?, ese rechazo a la imagen corporal, puede estar incluso de fondo una disforia corporal, ¿no? El no estar a gusto con uno mismo y por lo tanto también poder llegar a caer en una anorexia, en una bulimia, en operaciones de estética innecesaria, ¿no? Porque quizás estamos hablando de complejos, ¿no? Por justamente ese aumento de inseguridad que estos filtros en muchas de las personas hace que tengan un pensamiento obsesivo y se quieran hacer esos retoques estéticos. Lógicamente, ansiedad, depresión, podemos ver detrás de todo esto que parece inocuo, pues un poco complicado e incluso peligroso. Claro, porque al final lo que estamos viendo es una belleza irreal, ¿no? Una belleza inalcanzable que asumimos como si no lo fuera así, ¿no? Sí, sin lugar a duda, es un ideal que está muy alejado de la realidad. De hecho, han habido estudios y el 23% con chicas, fue el estudio Dove, en el que el 23% de las personas a las que encuestaron no se ven lo suficientemente bien. Y por lo tanto, si no editan las fotografías, no son capaces de subirlas, ¿no? El 63% de las personas se veían frustradas por no verse de la misma manera que en la foto. Por lo tanto, estamos viendo que ya no solamente son los cánones que nos pueda poner la sociedad, sino estos filtros también nos están poniendo unos cánones que somos nosotros y que no llegamos a cumplir porque no somos la persona que vemos en las fotografías. Claro. Cristina García, psicóloga, muchísimas gracias por atendernos en Nunca es Tarde. Gracias a ustedes. Bueno, pues yo no sé si Cristina hará uso de esos filtros de redes sociales, pero lo cierto es que si ustedes hacen uso de ellos, yo también lo hago uso de esos filtros. Quédense tranquilos porque no somos los únicos, los famosos también los utilizan y en la mayoría de las ocasiones, casi todos los días, vean.
el uso de los filtros inunda las redes sociales. Entre los más usados por famosos encontramos el filtro de belleza extrema, como Bol Glamour, que arrasa en todo el mundo. Voy a poner mi cara real de ahora, ¿vale? Es heavy, que te saca todo. También un filtro para teñirnos las cejas, como este, que ha puesto de moda la cantante Tini. Ahora no, Cupido tiró la flecha y acabó. Pero ahí no queda la cosa. Los filtros también pueden hacernos reír, como este, en el que la sonrisa es exagerada. Efectos que deja la inteligencia artificial y que crean tendencias que no dejan indiferente a nadie por su realismo extremo. Estamos viendo filtros que hay de todo tipo, ¿no? Sí. Filtros para ponernos más guapos, también filtros graciosos. Sí, para reírnos, para pasar el rato. Bueno, demasiado rato, ¿eh? Pasamos con el móvil con esa tontería. Muchas veces, pero bueno, a mí me gustan más los filtros para ponernos guapos, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, claro, bastante más. Sí, hemos hecho una prueba y nos gustaría que ustedes lo viesen con nosotros, ¿no? Pues aquí estoy yo, aquí al natural, normal, ¿no? Bueno, guapísima. Voy a sacarme una foto con un filtro de una belleza intermedia. Intermedia. Vale, ya. Ahí está, ya ha llegado. Uh-huh. Ahí, bueno, normal, ¿no? Como que te satura un poquito, ¿no?, los colores. Sí, hombre, me afina, es verdad que te afina un poquito el mentón. Claro. Y ahora ya voy a poner el filtro, el filtrazo. A ver. El gran filtro, el filtro de moda. Ahí está, que Gold no, que no hicimos al principio, ¿no? Ay, míralo ahí, ahí está. Ah, es que es maravilloso. Mía, ¿eh? Realmente nos da una imagen irreal, ¿no?, de nosotros mismos, pero sí que es cierto que, claro, a lo mejor no la ves demasiado exagerado, pero te afina la cara y no sé. Ahí está, parece otra, ¿eh? Pero yo te prefiero como eres, así, al natural. Pues yo con el Sasuke que me diste antes no te prefiero de ninguna manera. Pues mira, yo no voy a cambiar mucho, vamos a ver. Porque está guapo igual, aunque me cueste decirlo. Venga, vamos a probar. Este sería el... A ver, otra vez. Ahí está. El intermedio, que igual que tú, ¿no?, me cambia el color, parezco una bombilla, ahora mismo así encendida con la frente que tengo. Pero te ha alisado la piel, ¿verdad? Me ha alisado la piel. Bueno. El color. Me ha alisado la piel, dice. No, el color, el tono. El tono, sí, eso sí es verdad. ¿Qué color es? Porque, claro, cuando me da el tonismo... Es un color muy bonito, David. Sí, te queda muy bien. Y el otro, que nos hicimos antes, al principio del programa... Espérate, que lo vuelvo a hacer. Ahí está. Ahora es el bol. Ya está. David, es que no cambia. Estás igual en los tres. Sí. Ahí está. Bueno, al natural tienes más arruguitas. No. Bueno, sí, es verdad que sí. Hombre, que también nosotros tenemos un filtro aquí, que son los focos del plató, el maquillaje que llevamos encima. Y el maquillaje de plató. Que ya es un filtro, que si nos lavamos la cara, sí, ya es un filtro así. Bueno, vamos a irnos a la calle a ver, bueno, si tú crees que las personas en la calle usarán ese tipo de filtro. Yo creo que sí. A la patada. Sí. Tatiana, tú estás ahí en la calle, vamos a comprobar si usan la ciudadanía aquí en Canarias ese tipo de filtros, ¿no? Eso es, mira, la tenemos aquí preparado en el TikTok, aquí me estoy enfocando yo, a ver si ustedes me ven, que me afina mucho la cara. Yo me veo como mucho más mayor, sin embargo, el cámara, Juani, parece mucho más joven. Esto engaña un poco, ¿eh? Y nada, hemos parado a estas tres chicas que nos van a hacer hoy de modelos. Aquí tenemos a Betisa, a Melania, a Paula. ¿Ustedes utilizan los filtros de Instagram? De vez en cuando hay que utilizarlos, porque para eso se hicieron, ¿no? Porque si no, después lo que te da depresión cuando te miras al espejo después. Un poquito. ¿Tú? No tengo ni idea de los filtros. Nada de nada, el natural. ¿Y tú, Paula? Hay días que la cara te lo pide. Esto nos pasa a todos. Bueno, vamos a probar el filtro este que se ha puesto de moda con ellas. No lo habéis probado nunca, no os habéis visto cómo funciona. Vale, lo vamos a probar. A ver, le doy la vuelta a la cámara. A ver, ahí va Betisa. Vale, os la voy a mandar. Perfecto. Vamos a la siguiente. A ver, esas gafitas, muy bien. Vamos a ponerle el filtro que se nos ha quitado. A ver. Vale. Perfecto. Y ahora tú, Paula. Vamos a probar ese filtro también contigo. Vale. Perfecto. Y ahora, chicas, que lo hemos guardado, os lo voy a enseñar, a ver si os gusta, a ver qué sensación os da. A ver, un segundito, que se me ha bloqueado con esto del directo. A ver. Vale. Voy contigo, Betisa.
Esta eres tú. ¿Te esperabas algo así, no? No. Es que parezco tan artificial que me da miedo, ¿vale? Parezco como una muñeca, qué raro. Es como que me veo guapa, pero a la vez me veo fea. Una cosa rarísima. Pero mira, sé que está de moda, lo voy a probar. Lo voy a probar. Vamos con la siguiente. A ver, a ver. A ver. Es que no es, como estáis viendo, yo tampoco soy mucho de Instagram. A ver, a ver, a ver. Ahí aquí lo tengo viendo, guardado. Tatiana. Menos mal que se guardan. A ver. ¡Tachán! ¿Te gusta? Me encanta. Voy a usarlo. Siempre, pero es un poco artificial. Tú decías que no te gustaba ningún filtro. No lo usaba porque no sabía, pero me encanta. Lo voy a usar. Vale. Y ahora nos quedas tú, Paula. A ver, un segundito. ¿Preparada? ¿Lista? ¿Aquí estás? Esto es muy raro. A mí me gusta más al natural, la 3, ¿eh? Total. No me gusta nada el filtro. Nada de nada. Estás por no utilizarlo, ¿no? A ver. ¿Qué os parece a vosotros, compañeros? ¿Cómo lo estáis viendo? Nos quedamos con las naturales, ¿eh? Con ella sin filtro yo creo que está más guapa. Con las tres versiones al natural, ¿eh? Es que es muy exagerado ese filtro de TikTok, ¿eh? Sí. Efectivamente. Nos están diciendo desde plato que se quedan con ustedes, que son mucho más guapas al natural, y yo estoy de acuerdo. Así que muchísimas gracias por hacernos de modelos. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Pues sí. Nada, compañeros, ya saben, los filtros cuando uno tenga cara nada más levantarse. Lo demás, nada, al natural mejor. Bueno, gracias, Tatiana. Lo cierto es que los filtros hacen que mucha gente que se conocen a través de las redes sociales, una vez se conocen en persona, dice, tú no eres con la que está hablando. Ajá. Pero claro, los filtros pueden engañar. ¿Y quién sabe si hasta los filtros pueden separar parejas? Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Claro, ¿los filtros podrían separar parejas? Puede ser. Y la cuestión es, ¿cómo afrontar esa ruptura? ¿Cómo decirle a la otra persona, David, no quiero nada contigo? Ay, qué duro. Ajá. Tenemos que hablar. Ajá. Cada 5 minutos se rompe una pareja. La mayoría lo hace después de las fiestas, con lo que septiembre y enero son los meses donde más te dejan. Es difícil empezar de cero. El amor empieza y suele acabar, aunque nos cuesta asumirlo, es así. Fueron felices y comieron perdices. Es algo que pasa más veces en las películas de Disney que en la realidad. Cuando nos enamoramos vivimos varias fases, la de la pasión, la felicidad, y queremos pasar el mayor tiempo posible con nuestras parejas. En esta etapa nuestro cuerpo genera más adrenalina de lo habitual, un exceso de hormonas que dura como mucho 2 o 3 años. Pasado este tiempo, algunas personas aguantan dentro de una relación por cariño, porque no saben estar solos o porque no quieren salir de su zona de confort. La relación no es buena, casi ni se acuestan, pero sienten que terminar es algo dolorosísimo. Su problema no es de amor, sino de autoestima. En otros casos, queremos dejar una relación, pero no sabemos cómo hacerlo porque no queremos hacer daño. ¿Cómo romper con una persona de forma elegante? Primero de todo, decir que en este caso tus sentimientos han cambiado, que ya no lo ves como pareja. Segundo, nunca le tienes que echar culpas. Decir que eres el culpable, destrozar la autoestima de una persona, y tampoco se puede sacar heridas del pasado. No le puedes decir que quizá en un futuro vayas a volver si ya lo tienes claro. No mares a la gente y no hagas lo que no quieres que te hagan para dejar a esa persona de la mejor manera y sin dañar. Son muchas las preguntas que nos planteamos antes de pronunciar la temida frase, tenemos que hablar. El primer paso es la aceptación. Tanto si te dejan como si lo dejas, debes aceptar que esa persona no te ama o que tú ya no la amas. Desde la infancia nos enseñan que el amor es incondicional. Nos dicen que el amor todo lo puede y que debemos luchar por la pareja. Volver a empezar da vértigo, pero si sientes que tu vida es aburrida, que tu pareja no te llena o que has conocido a otra persona, lo mejor es terminar. ¿Cuántas personas no lo hacen por miedo? ¿Es más difícil dejar o que te dejen? ¿Cuáles son las claves de una ruptura amistosa? ¿Es más difícil dejar o que te dejen, Lito? Silvia. Bueno, no lo sé, depende de la situación, pero si es complicado dejar a la otra persona, cuando se le dice tenemos que hablar, pues es una frase que ya tiene un sentido. Ya implica que algo pasa. Sí. Pero bueno, hay que ser valiente, y si la relación ha sido buena, pues la despedida no puede ser mala, ¿no? Para poder continuar con tu vida, ¿no? Se acaba el amor en algunas ocasiones, se acaba la atracción, y por lo tanto
hay que aceptarlo y seguir viviendo, ¿no? Nos preguntaba David también, ¿no? Nos lanzaba esa pregunta, ¿cuáles son las claves, cuáles pueden ser las claves para una ruptura amistosa, ¿no? Para dejar a la pareja, a la que está siendo nuestra pareja hasta ese momento, de una manera amistosa. Sí, ruptura y amistad es difícil de combinar y solamente está al alcance de personas con una madurez suficiente como para saber cómo terminar una relación sin hacerse daño lo suficientemente como para que puedan continuar hablándose, por lo menos, ¿no? Y si hay hijos por medio, ni te cuento. Lamentablemente no suele pasar, porque hay problemas por medio, pueden ser económicos, o pueden ser infidelidades, o los propios, la custodia de los niños, en fin, las manutenciones. Hay por el camino te encuentras con tantos obstáculos que eso a lo mejor va minando lo que en un principio fue una ruptura amistosa y termina por estropearse. Pero no hay una tónica general. Claro. Cada persona es un mundo y cada pareja es un mundo, pero lo ideal sería que fuera civilizada, ¿no? Eso sería lo ideal, sobre todo cuando hay niños, por el bien de ellos. Claro, vamos a preguntarle si fueron civilizadas esas rupturas a dos personas que ya nos escuchan, a Eduardo y a Fefi, a los que saludamos ya. Eduardo, Fefi, buenas tardes. Buenas tardes. Eduardo, hola, buenas tardes. Eduardo, en tu caso fue tu pareja quien rompió la relación. No sé si fue una ruptura amistosa, civilizada, como decíamos aquí en mesa. Bueno, al final lo peor para mí de las rupturas, y en este caso mi experiencia, es siempre que la persona te deja un poco con la incertidumbre de cuál ha sido la razón de por qué te ha dejado. O sea, al final una ruptura siempre es algo que te lleva al dolor, pero si encima no sabes los motivos, y muchas veces las personas, en mi experiencia, y mis exparejas y los exrollos que he conocido, pues no saben afrontar ese momento de ser sincero y decir, mira, te dejo por esto. Claro. Y Fefi, en tu caso, tú fuiste quien dejó también a tu pareja en aquel momento. ¿Tuviste explicaciones? No. 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 ¿Ni te las pidió tampoco? No. No me las pidió porque sabía por dónde iba yo. Claro. Porque se vio descubierto. Claro. Claro, que al final cada pareja es un mundo, ¿no? ¿Te resultó complicado dejar esa relación, Fefi? No, que va, yo lo tenía ya muy decidido, porque ya yo lo veía venir, aparte de que era una persona tóxica, me hizo muchísimo daño, ya yo lo estaba viendo, aprovechó una época de que mi madre enfermó y que yo estaba menos tiempo aquí en mi casa, ¿sabes? Para hacer de la T, o sea, que tenía doble vida. Claro. Eduardo, en tu caso, ¿hay claves para que tú consideres que una ruptura puede ser amistosa, una ruptura, en este caso, con una relación que tú mantengas? Yo creo que la clave, como mencionaba antes, es la sinceridad, dejar claro cuáles son los motivos, y siempre si se hace de una manera, pues, comunicativa y consensuada entre las dos partes. O sea, para mí es muy importante eso. Un poco, aunque se sepa que la relación va mal, hay que siempre sentarse, y la comunicación es 100% vital. Entonces, para terminar una relación de manera amistosa, lo ideal es sentarse y no alargar algo que no funciona, que sabes que las dos partes no están funcionando. Y al final es un miedo dejar a la pareja, obviamente, pero hay que hacerlo. Eduardo, ¿a ti te dieron explicaciones, te dieron los motivos por los que estaban dejando la relación? No, o sea, para mí esa ha sido la peor parte de una ruptura. Al final, cuando no te dicen ¿por qué te dejo?, sino que te enteras al tiempo, porque al final lo ves en Instagram, que al final siempre es el motivo de otra persona, y que es lícito que al final te deje de gustar a la persona, ya no esté esa pasión del principio, pero qué menos que ser sincero y de verse a la persona, porque al final hace mucho más doloroso la ruptura, porque al final le das vueltas constantemente a qué ha pasado. Eduardo, ¿te ha vuelto a enamorar? Sí, actualmente tengo pareja y la verdad que estoy muy contento. Considero que es una persona, una relación ya sana, donde la comunicación prima, y la verdad que al final aprendes de tus errores, y cuando encuentras a esa persona que te comprende y sabe cómo eres y te acepta, y al final también se comunica contigo, pues es increíble. Fefi, en tu caso, ¿tú te has vuelto a enamorar? Sí. También. En este momento lo estoy y muy feliz. Qué bien, me alegro mucho. Se me nota. Sí, se te nota. Me alegro mucho por los dos.
sobre todo porque al final eso, cuando se cierra una puerta se abre una ventana, así que bueno, maravilloso, Eduardo, Fefi, muchísimas gracias. Nosotros hemos salido a la calle y le hemos preguntado a la ciudadanía, pues el momento en el que han dejado o han sido dejados, cómo han llevado esas rupturas. Esto es lo que nos han contado. En las historias de amor siempre hay dos versiones, la de la persona que deja y la de la persona que es dejada. Nosotros vamos a preguntarle a la calle qué es más fácil o qué prefiere la gente. ¿Qué prefieres, dejar o que te dejen? En mi opinión, cualquiera de las dos es buena, porque si lo dejas le haces un favor a la persona que lo dejas y a ti mismo. Y si te dejan, es algo que no va a seguir para adelante. Si yo dejo, casi mejor, me quedo más tranquila que me dejen a mí. Dejar, por supuesto. Yo estoy al menos preparada como para eso. Y dejar es lo mejor, es lo más bonito, dejar libre. Dejar, sí, porque significa que no eres enamorado. Y es más fácil para mí respecto de la otra persona. Dejar, por supuesto. Siempre mucho más fácil. Cuando tú dejas es porque tienes motivos suficientes para ello. Y para que te dejen nunca hay motivos. Para decir adiós, a los dos nos sobran los motivos. Yo creo que dejar. Porque así no tienes tú que sufrir luego el estar pensando, uy, que me han dejado. Me han dejado siempre, por eso lo digo. Yo prefiero dejar. Sí, yo creo que es más sencillo dejar. ¿Por qué? Pues precisamente porque cuando tú dejas, piensas en ti y en la otra persona no... Ya está, ningún problema. ¿Alguna vez te han dejado? Sí, por eso prefiero yo dar la iniciativa antes de que me lo hagan a mí. ¿Qué es más sencillo o qué preferirías tú, dejar o que te dejen? Bueno, si pensamos de una forma muy egoísta, pues yo podría decir de más bien dejar. Hasta ahora no me han dejado. Yo he dejado. Prefiero dejar, claramente, a que me dejen. Para no sufrir, que sufra él o ella. Pero yo no. Bueno, hay distintas opiniones, ¿no? Sobre qué prefieren dejar o ser dejado. Pero lo cierto es que si nos fijamos en la forma de dejar, pues encontramos un mundo, de un universo, ¿no? De formas de dejarlo. Vamos a describir tres, ¿no? Las más extremas, por así llamarlo. La primera, que suponemos que es la peor forma de las que hay que te deje, pues tu pareja, y es que hay personas que directamente deciden desaparecer de la vida de la otra persona sin ni siquiera decírselo. Desaparecen, te cogen sus cosas y se van. Esto solo se entendería en casos donde pues la persona que vaya a dejar a su pareja pues corra peligro su vida. Por ejemplo, en casos de violencia de género. En el resto de pues parejas con una situación normal, pues no se recomienda pues coger las cosas y arrancar sin decir nada a tu pareja. Otra de las formas de dejar que se está poniendo, parece que de moda, que cada vez va ganando más peso a través de las redes sociales, es precisamente dejarlo por la tecnología. Hay algunas personas que han decidido dejar a sus parejas a través de un mensaje de WhatsApp o también con un mensaje de texto o incluso dejándole de seguir por Instagram. Así ya tienes que entender que lo nuestro ha acabado. Tampoco se recomienda pues dejar a una persona así. Lo mejor, según los expertos, es hacerlo cara a cara, aunque cueste y aunque a la otra persona pues le duela, se ponga triste o incluso se enfade. Lo mejor es decirle directamente, pues mira, chico, chica, ya no quiero estar contigo por diversas razones. Eso sí, en cualquier caso y aunque nos cueste a la persona dejada y aunque la persona dejada, no lo entienda, hay que pasar un rato, tiene que pasar bastante tiempo sin que tengamos contacto con nuestra expareja. Es lo mejor para que la otra persona se haga la idea de que su vida con nosotros pues ha terminado. Vamos a ver cuáles son las claves para sobrellevar lo mejor y para eso vamos a saludar a Andrés Nuez, que es psicólogo. Andrés, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarte, Andrés. El momento de dejarlo es una relación pues bastante complicado. Nunca hay una forma buena, ¿no?, de dejar a una persona con la que hemos estado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de dejar una relación? Hombre, a la hora de dejar una relación siempre uno de los dos suele tenerlo claro, ¿no? Siempre suele ser uno el que sufre, el que le viene de sorpresa la situación. Normalmente la persona que deja ya ha pasado un pequeño duelo dentro de la propia relación y lo suele hacer de una manera que el otro un día todo está genial y se corta y es el que suele pasarlo verdaderamente mal. Ahí estamos viendo unos consejos ahora en pantalla, Andrés, que es cuidar el tono y las formas, hablar con honestidad, mantener la calma y no utilizar las redes sociales, como estábamos comentando, ¿no? Mejor cara a cara. Hombre, mejor
mejor siempre va a ser el cara a cara, de una forma madura, sana y por qué no, a lo mejor más adelante poder conservar la relación, aunque sea de amistad. Pero sí es verdad que hay que tener en cuenta la reacción o la actitud de la otra persona. Si conocemos a nuestra pareja y sabemos que no se lo va a tomar de una manera madura o sana, pues a lo mejor no es mala opción la dejarla por otra vía electrónica. Claro. Nos decía Eduardo que con su expareja lo que más le molestó es que no hubiera honestidad, ¿no? Le pedía que fuera honesto, que le dijera las causas reales de por qué ha decidido dejar la relación. Esto no siempre es fácil y yo no sé si en ocasiones también puede ser hasta contraproducente, ¿no? Ser tan sinceros y decirles la verdad porque podemos hacerle más daño. ¿Siempre hay que ser sinceros o es mejor a veces callarnos cosas? Hombre, todo va a depender, pero en mi opinión creo que lo mejor es la sinceridad total y absoluta. ¿Y el por qué? Si a ti te dejan un día y recibes una mala noticia, como que aparece una tercera persona en cuestión, pues tú vives ese momento y te haces las preguntas y sufres el daño que te han hecho ese mismo día. Pero si tú a mí me dejas ese día por otras causas y al cabo de 3 meses me entero que la verdadera causa es que había una tercera persona que había empezado de antes, volveré a revivir sentimientos de dolor que no sentí en el momento de la ruptura. Entonces es como volver a replicar que me dejen y volver a sentirlo. Así que yo recomiendo la honestidad 100%. Andrés, tanto dejar como ser dejado supone una pérdida, ¿no? Nuestras vidas, muy parecida a lo que puede ser un fallecimiento casi, con mucha diferencia, eso sí, pero me imagino que también hay fases, ¿no?, dentro de una ruptura, tanto la persona que lo deja como la que es dejada. ¿Cuáles son esas fases? Realmente diste en el clavo. Cuando se termina una relación es un duelo. Sufres un duelo, los psicólogos lo llamamos así, una pérdida, y se vive casi exactamente igual. Tenemos tristeza, rabia, culpa, miedo también. Son reacciones, son etapas del duelo que hay que vivir, sobre todo la persona que es dejada, porque como te dije antes, la que deja normalmente siempre ha llevado este duelo dentro de la propia relación. Ha tomado la decisión de dejarlo y paulatinamente ha ido pensando, pues lo quiero dejar por X motivo, y todo esto dentro de la relación. Cuando llega el día que lo quiere dejar, pues lo vive un poco como una descarga, ya tomé la decisión, ya comienzo mi vida, ya lo tiene un poco preparado. La persona que es dejada le pilla de sopetón y lo atropella el tren de sentimientos que conlleva un duelo. Claro, bueno, y tiempo, el tiempo lo cura todo, al fin y al cabo. Pues Andrés, ha sido un placer, muchísimas gracias, como siempre. A ustedes, muchísimas gracias. Lo cierto es que hay personas que dejan a sus parejas de forma curiosa, demasiado curiosa, y si no, fíjense. Hay muchas formas de dejar terminar una relación, pero algunas maneras de hacerlo pueden, cuanto menos, ser inquietantes. Y es que hay personas que les cuesta, por los motivos que sea, tener una conversación clara y directa y poner fin a la relación, y por eso recurren a otros métodos, como el de el papelito. La forma de dejar una nota diciendo básicamente adiós, una despedida que puede estar incluso en un trozo de pizza. Una carta más o menos extensa y sin más, la relación termina y esa persona desaparece. Un post-it con un simple hasta siempre pegado en la nevera de casa. Estar en un restaurante, ir al baño y al volver encontrarte en la mesa en una servilleta un simple adiós es otra forma de dejar a alguien. Recoger sus cosas. Sí, llegar a casa y ver que todas las cosas de tu pareja ya no están podría parecer un robo, pero no. Es el fin de la relación a modo de indirecta. El ghosting. Tu pareja desaparece de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de todos lados. Pues ahí, otra forma de terminar una relación. O mejor aún, un mensaje de WhatsApp de despedida a modo de rima o intento de rima y ya está. Hasta ahí llegó la cosa. El mejor consejo es estar siempre preparados para este tipo de finales que ya ven, son reales. Ay, qué duro es todo esto, la verdad que sí. Si están pensando en dejar a sus parejas, ya lo saben, honestidad, decírselo cara a cara y
pues tiempo, es lo que necesitan pues para hacer frente a esta situación. Y los expertos pues ya nos dicen que es como afrontar un fallecimiento, que hay que pasar una cierta fase y bueno, y más tiempo. Nosotros nos vamos a ir ahora en directo hasta la calle. Naomi, tú vas a hacer pues un experimento, porque vamos a pedirle a parejas que están ahora mismo pues por las calles de Santa Cruz de Tenerife, creo que estás, pues que hagan una simulación de cómo dejarían a su pareja exactamente. Pues sí, David, en este caso ellas no son parejas, son dos amigas. Tenemos aquí a Sara y a Natalia, pero sí nos gustaría preguntarles en este caso qué es lo que preferirían, dejar a su pareja o en este caso ser la dejada. Ser la dejada. ¿Por qué, Sara? Porque, a ver, con motivos, pero no me dolería tanto. ¿Y en tu caso, Natalia? Yo también ser la dejada, porque yo no podría tener la culpa de dejar, por ejemplo, a una persona buena. Básicamente, yo qué sé, claro, y luego arrepentirme. ¿Y cómo se lo dirían en este caso a su pareja? Depende de la situación, de por qué fuese, pero explicándole los motivos, el por qué. Claro, dejándoselo bien claro para que él no sufra tampoco, ni nosotras tampoco arrepentirnos luego. Porque, claro, se supone que lo más importante siempre es intentar, ¿no?, que la relación acabe bien. Sí. Sí, sí, porque es que si no luego te puedes arrepentir, te comes mucho la cabeza. A lo mejor luego puedes hacer otros actos que no sean buenos y es mejor dejarlo todo, que esté en paz. Perfecto, pues chicas, muchísimas gracias de verdad por atendernos en Nunca es Tarde. Que pasen muy buena tarde, muchísimas gracias. Pero parece ser, David, que de momento pues la opción es ser la dejada, la persona dejada en este caso, antes que dar ese paso, pues para en este caso pues dejar a nuestra pareja. Pues sí, bueno, es que nunca es fácil, de un lado y de otro. Yo a la que nunca dejaría es ni a Naomi, ni por supuesto a mi Sara, porque ya saben que ella es adorable, es para comérsela entera. Sara, y encima hoy nos vas a presentar, como siempre, a una persona muy querida de Agulo, en el caso de hoy. Pues sí, en este momento, David, mucho más adorable, porque vamos, como siempre, a destacar a alguien de aquí de la zona y con un gran amor hacia ella, porque él es Ramón Correa. Él tiene claro que su vida está en La Gomera, adora esta isla, y aunque por su trabajo le ha tocado vivir en diferentes puntos, pues tiene claro que quiere vivir aquí. Muy buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Oye, eres un gran admirador del estilo de vida en La Gomera. Cuéntanos un poco cómo es vivir aquí. ¿Cómo es Agulo? Bueno, Agulo es un pueblito tranquilo, un pueblo que para mí es como mi psicólogo, porque después del trabajo, si puedo, vengo casi todos los días, pues a dar una vuelta al pueblo donde pues me vio nacer. ¿Y tú ni siquiera vives por aquí? No, por circunstancias de trabajo estoy viviendo en San Sebastián, pero mi cuerpo está en San Sebastián, pero mi espíritu está siempre en Agulo. Qué bonito sentir eso por un lugar y además que, como venía diciendo antes, pues que te ha tocado vivir en muchos sitios y que también es de admirar que tengas claro que tú querías terminar aquí porque tú fuiste profesor. Sí, soy profesor en San Sebastián y me he destacado aquí en Agulo, siempre me han conocido por las cuestiones del folclore, sobre todo porque me dedico en las procesiones a cantar en romance o a tocar las chácaras, lo que se ofrezca en ese momento. Y tienes grandes amigos del entorno del folclore también. Muy buenos amigos, muchos. Ya te saca una sonrisa. Sí. Uy, parece que... Pero me ha gustado porque me nace del alma, lo he heredado de mis padres, de mis abuelos. De tus abuelos. Y yo te quería preguntar, porque tú has sido profesor, ¿te queda todavía alguna asignatura pendiente, Ramón? No lo sé. La asignatura pendiente, no, yo no sabría decirte cuál, ¿sabes? No como para reflexionar. Que casi todo... A ver, parece que tenemos algún problema para escuchar pues a Ramón. Y me decías antes, Ramón, que por aquí tenías hasta un mote, que por aquí no eras Ramón, sino que eras... No, a mí me conocen, las personas mayores me conocen como... Ramoncito. No. Vale, pues Ramoncito, yo no sé si que te llaman las señoras de por aquí. Sí, así me llaman así. Bueno, pues por toda esa aportación, Ramón, yo te voy a hacer entrega, la tengo por aquí, a ver, de nuestra banda. Eso no te lo esperaba yo. Pues por toda esa aportación en el folclore, en la enseñanza, con toda la gente de aquí de Agulo, porque tú quieres Agulo y Agulo también te quiere a ti, pues te hago la entrega oficial. A ver, ayúdame con esa manita. Eso. Llevarlo todos los días, ¿no? No, tienes que llevarlo solo cuando tú quieras. Ah, gracias.
pues hacemos entrega de esa banda. Yo me supongo que tú te sientes muy querido también por el pueblo de Agú. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, porque siempre los vecinos me han respetado y yo los he respetado y entiendo que hay un cariño. El amor es mutuo, así que muchísimas gracias, Ramón. Gracias a ti. Pues por aquí nos quedamos conociendo a más gente especial y sobre todo encontrando alguna casa para que juegue con nosotros. Venga, pues si te parece, Sara, te dejo unos minutillos de nada, lo que dura esta pausa, que es muy cortita, y a la vuelta pues buscamos un nuevo participante para jugar a la lista. Así que no se muevan, un minuto de pausa y a la vuelta buscamos participante. No. Oh, it's okay. Siete y media. Enseguida buscamos participante para nuestro juego a la lista, pero vamos a hablar ahora de algo muy importante, que es la higiene postural. Y precisamente por eso Televisión Canaria va a emitir 8 capítulos llamados Tu amiga la columna, dedicado sobre todo a público infantil, para que sepan lo importante de la higiene postural. Tu amiga la columna es la nueva serie con la que el Colegio de Fisioterapia de Canarias quiere enseñar de una forma divertida a los más jóvenes la importancia de cuidar la columna vertebral y llevar una vida sana. Ha surgido la necesidad de poder llegar a todo lo que es el ámbito educativo. Queríamos unir todo lo que era la tecnología, la fisioterapia, junto con la diversión. De ahí ha surgido este proyecto, Tu amiga la columna. En formato de animación, este proyecto pionero, dirigido por el herreño Rubén Armiche, se emitirá en Televisión Canaria para promover los hábitos saludables y la higiene postural entre los menores de 12 años. Yo creo que es una serie que permite, desde la utilidad pública, pues prestar un servicio. Ese es nuestro cometido y además lo hacemos encantado porque lo hacemos con la sociedad civil, que de manera voluntaria se presta a la difusión de estas campañas. Es como el juego de la madera. Por muy bien que esté colocada la pieza de arriba, cualquier fallo en la base hace que se caiga todo. Vanessa Eugenio, de fisioterapeuta. Vanessa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué importante, ¿verdad? Es recalcar desde pequeñitos, ¿no?, lo importante que es, pues, tener una buena postura, ¿no?, una higiene postural. Sí, sobre todo porque ya los estudios nos dicen que si hacemos prevención con los niños, esos niños en el futuro serán adultos con menos dolores y con menos patología vertebral, con lo cual creemos que es una apuesta importante enseñarlos y que además sean ellos los que enseñen en sus casas, ¿no?, lo que han aprendido y que ayuden también a sus familias en esa higiene postural correcta. Vanessa, pero más allá de esa, bueno, de esa enseñanza a futuro, ¿no?, ahora mismo también hay prevalencia en Canarias, ¿no?, incidencia de mala higiene postural y problemas de columna también en población infantil. Sí, la hay. Tenemos unos datos de, no alarmantes, pero sí bastantes datos de que existen niños con patología, algunas ligadas a, pues, al manejo de pesos, pero también muchas ligadas al sedentarismo. Y además no lo podemos desligar de la obesidad. Tenemos el índice de obesidad infantil más alto de toda España y se relaciona mucho quizás por eso, ¿no? Hablábamos de que no existe una mala postura. La mala postura es aquella que está mantenida durante mucho tiempo, ¿no? En nuestra población infantil y joven pasa mucho tiempo sentados con móviles, con tablets, con videojuegos y queremos un poco transmitir que hay que moverse. Eso te iba a preguntar, Vanessa, ¿no? Porque si vamos por la calle vemos perfectamente a todo el mundo, entre ellos también niños incluidos, así, ¿no? Estamos así casi durante todo el día. Todo eso afecta, ¿no?, a nuestra columna. Totalmente, de hecho ya hay una patología, se llama el síndrome del cuello partido, tal cual, directamente porque estamos siempre en esa posición y provoca muchos factores y muchos dolores, ¿no? Y al final vivir con dolor pues no es agradable para nadie, con lo cual si lo prevenimos y si somos conscientes de ello, pues podemos pues mejorar nuestra calidad de vida, tanto de los peques como de los grandes. A través de estos 8 capítulos, ¿no?, de Tu amiga la columna que vamos a emitir aquí en Televisión Canaria, se darán pues esos consejos, ¿no?, para prevenir futuros problemas. Pero ¿qué consejos nos podrías dar a los espectadores que están viendo Nunca es tarde, pues, para prestar atención a la higiene postural, a la columna?
Bueno, lo primero es que vean la serie, eso sí, porque van a aprender mucho. Y lo segundo, lo que hablábamos, movernos, ¿vale? No mantener posturas durante más de 40 minutos, sea la que sea, ¿vale? Ni más de 40 minutos de pie, ni más de 40 minutos sentados. Siempre un poco el movilizarnos, el movernos, el tener en cuenta dónde nos sentamos, el espacio, el mobiliario. Y también eso, intentar tener una vida activa lo más fuerte posible. Cuanto más fuerte esté nuestra columna, que para ello está para soportar carga, pues mucho menos problemas vamos a tener. Y por supuesto, una vida saludable, ¿no? Buena alimentación, buen descanso y buena actividad. Claro que sí. Pues Vanessa, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí. Nunca es tarde. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Y las reformas no sean muy buenas, ¿no?, para la columna. No, seguramente que nos vamos a preguntar a Itiel. Habíamos dejado, Itiel, te habíamos dejado en Las Palmas de Gran Canaria acometiendo una reforma express. Yo no sé si la han terminado ya. Pues sí, Alicia, en tiempo récord la hemos terminado. Por aquí tengo a Ciara, la tengo castigada, pues para que no vea el resultado. Nosotros somos un poquito cotilla. Ciara, quédate por aquí. Vamos a entrar. Ven por aquí, Jordan, entra. Vamos a entrar de espaldas. Tachán, tachán, tachán. No entres, Ciara. Vale, vamos a mostrar brevemente. Jordan, vale. Fíjense, no sé si pueden ver ya los cambios que hemos hecho. Ese cuadro que no sé de qué es, Ciara, porque claro, es que no está escuchando. Así que nosotros, Jordan, vamos a decirle a Ciara, por favor, entra, Ciara, a tu nueva habitación. Está súper bonito, me encanta el cuadro. El cuadro es leopardo. Sí, me encanta. Pues no, además... no, nosotros vamos a nombrar varias cosas. Yo me imagino que tú te habrás dado cuenta, pero fíjate, elementos de decoración, como el cuadro, hemos cambiado también la ropa de cama, ¿vale? Le hemos dado un toque personal, también, pues bueno, le hemos puesto una alfombra que es como que le da un poquito de glamour a la habitación, no, no sé ustedes, y también hemos puesto, pues, estos mensajes, pues, familia, casa, pues bueno. Todos esos mensajes pues de amor, de cercanía, de hogar. ¿Cómo estás? ¿Estás contenta? Sí, estoy. Hemos hecho en tiempo récord. Sí, estoy muy contenta. Le da un aire totalmente diferente. Además, la lámpara me encanta. Es verdad, la lámpara, que se me olvidaba. Ah, la lámpara. No quería yo que me cambiaran. Esta me encanta. Sí. Oye, compañeros, no sé cómo ven ustedes la habitación, si les ha gustado, ¿no? Pues sí. Nos encanta, está súper chula. Está chula. Yo me esperaba más pintura, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ha sido un cambio de decoración. Que claro, en tan poco tiempo pues es lo que se puede hacer y yo creo que hemos conseguido un cambio importante. Claro que sí. Además, la decoración es muy importante también, cambiar los aires. Estábamos con Itiel en Las Palmas de Gran Canaria. Vámonos hasta La Gomera. Ah, sí, ¿verdad? En Agulo, que tenemos que buscar participantes. Sara, ¿ya has echado el ojo a una nueva casa, una nueva puerta? Pues sí, yo solo espero que esté habitado, pero yo creo que vamos a fiarnos de las luces y de los sonidos, ¿no? De que haya gente dentro. Vamos a ver, compañero, vamos a subir por aquí. Hoy nos enfrentamos a una tarea muy difícil, que es correr a Adrián y yo como niñas siamesas, porque mira, estamos conectados, así que vamos a hacer lo mejor que podamos. Vamos a ver, esta casa tiene la ventanita abierta. Vamos a ver si tocando aquí el timbre. Bueno, si esa es su casa, la ventanita abierta, nunca mi madre, tarde para soy seguir ese jugando. Timbre. Yo creo que todo abulo va a abrir la puerta. Se llevará 50 euros. Nos ha pasado tocar un timbre y que salga el vecino. Y optará a ganar 1.700 euracos que tenemos nosotros ahí de bote. Ay, Sara, Sara, Sarita, Sara. Ay, por favor, que por esa ventana salen grillos. Ay, encendió la luz, Ay, se encendió la luz. Shh, encendió la luz. Hola, buena. ¿Tiene usted lo que estoy buscando? Nunca es tarde para seguir jugando. Ay, artista. ¿Cómo se llama? Juan. Juan, que te lleva 50 euros. Muy bien. ¿Lo recibes con emoción, hijo? Sí. Muy bien, Juan. Juan, que vimos tu lucecita encendida y vinimos como las polillas. No, yo estaba viendo el programa. Estaba viéndolo, te pillamos. Y te vimos con la ventana abierta, dijimos, vamos a ver si tenemos suerte. Y mira, sí, porque te llevas esos 50 euros. ¿Y sabes el bote que tenemos hoy, Juan? No. 1.700 euros, Juan. Que nos podríamos llevar.
que nos podríamos quedar congelados. Bueno, vamos a ver. Si te tocaran, ¿qué harías con ese dinero, Juan? Pues no lo sé. Invitaría a comer a los vecinos que me ayuden. Mira. Qué bueno, yo quisiera ser vecina de Agulo también. Y yo también, para ayudar a ver, Juan. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Nos invitas a... Nos invitará. Entramos, compañeros, cuidado con esos escalones. No queremos heridos hoy. Pero una cosa, yo si tengo que subir escaleras y bajar escaleras, yo prefiero mejor arriba, que lo tengo más. Ahora lo organizamos, no se preocupe, Juan, que de eso me encargo todo yo. Pero lo importante, antes de todo eso, es si juegas a la lista con nosotros. Sí, sí, sí. Ya estamos Hombre, aquí. Claro. Bueno, ya, puesto. Bueno, quedamos aquí preparando con Juan, solucionando las escaleras. Venga, que Dios bendiga cada rincón de esa casa con Juan el cartel de atrás para ver si se llevan esos 1.700 euros. Así que prepara, Juan, Sara, si arriba o abajo, donde él prefiera. Y en dos minutos jugamos a la lista. Dos minutos y estamos de vuelta aquí. Nunca es tarde. Hasta ahora. Bueno, 7:43, es jueves, mañana viernes, acaba la semana, llega el fin de, vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas, si les parece, que sepan que han subido un poquito las temperaturas, agradables, eso sí, hay que tener precaución en el mar porque se esperan olas de hasta 5 metros de altura. Vamos a hacer este repaso y vamos a comenzar en la isla del Hierro, mañana tendrán en el Pinar cielos cubiertos, ahí lo ven, 16 grados de temperatura. Y además Sandra está de vacaciones ahí, en la isla del Hierro, ella es de Tenerife, pero está pasando unas vacaciones en la isla del Meridiano y nos manda esa foto. Qué chulo, ¿eh? Qué chuli. Bueno, nos vamos ahora hasta la isla de La Palma para ver qué tiempo tendrán mañana viernes. Y como ven, cielos cubiertos prácticamente en toda la isla, 16 grados en Tijarafe. Y por eso le hacemos una propuesta que podrán ver pues bajo techo, suspensión. Así se llama esa propuesta de circo contemporáneo, en la que el público pues también participa de todas las emociones. Será mañana en el Teatro Circo de Marte a partir de las 8:30. Vámonos hasta la isla de La Gomera, porque mañana en Alajeró sí que van a ver un poquito el sol, ratos de sol, se van a combinar con intervalos nubosos, 17 grados que tendrán en Alajeró. Y mañana los vecinos de Vallehermoso, que están celebrando su carnaval, podrán elegir a la reina adulta. Será a partir de las 8 y después de esa elección, verbena con la orquesta Gomera y el grupo Tentación. Cantidad de orquesta, que hay en La Gomera. Planazo. Venga, nos vamos ahora hasta la isla de Tenerife. Mañana allí tendrán nubes y claro, 21 grados en Santa Úrsula, 20 en Arafo. Y le hacemos una propuesta en Los Realejos, porque allí el municipio presenta su programación cultural para este mes de marzo. Este viernes, mañana viernes, la compañía La Calórica representa su obra Fairfly a las 8:30 en la Casa de la Cultura. Bueno, hasta la isla de Gran Canaria, a ver qué tiempo tendrán en esa isla mañana. Saquen los paraguas si van a estar en Santa María de Guía, porque podría caer algún chubasco, tendrán unos 21 grados. Cielos cubiertos que van a tener en Mogán, también más o menos con la misma temperatura. Y donde seguro que el ambiente va a estar calentito, 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 va a ser en el Parque de Santa Catalina mañana, porque en Las Palmas de Gran Canaria, Tatiana, se va a celebrar la gala drag y ahora mismo están haciendo un ensayo general ahí en ese parque. Por aquí ya están ensayando y es que mañana, viernes, a las 9 de la noche tendrá lugar la Gala Drag 2023, un evento tan esperado que no se lo pueden perder desde el Parque de Santa Catalina en directo o, por supuesto, desde la televisión canaria. Y es que 14 finalistas subirán al escenario de Estudio 54 haciendo una actuación de mucha altura, de mucho color, de mucho brillo para dar lo mejor de sí mismos y llegar a ese trono de los drag. No se lo pueden perder, es un eventazo y, por supuesto, nosotros iremos abriendo boca. Ahí lo dejo, nos tienen que ver para saber de qué se trata. Sí, vamos, bueno, vamos a adelantar un poquito, Tatiana, mañana a partir de las 4:30 y hasta las 8:30 hacemos programa ampliado, pues haremos un programa especial dedicado a la gala Drag Queen, que este año cumple su 25 aniversario, ahí es nada. Ahí estaremos haciendo conexiones en directo y conociendo también a sus protagonistas. Así que no se pueden perder mañana el programa más que nunca. Nosotros seguimos con la previsión del tiempo, mañana viernes en Fuerteventura, pues esperan que los cielos estén totalmente cubiertos, 21 grados en Pájara, y fíjense la foto que nos manda Judy desde la isla de la Max Solata,
pues como ven, disfrutando del tiempo, eso sí, un poquito abrigada. Sí, con una sudaderita, que el tiempo está fresquito. Vámonos hasta Lanzarote y La Graciosa. Mañana en Caleta de Cebo, en la capital de La Graciosa, tendrán 20 grados de temperatura, cielos que estarán también cubiertos, igual que en Lanzarote, en Yaiza también, con la misma temperatura. Aunque eso sí, esas nubes no van a aguar la fiesta, y es que Teguise, la villa de Teguise, está de carnaval. Mañana tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde ese carnaval tradicional con los Diabletes de Teguise, uno de los colectivos pues más antiguos del carnaval de nuestro archipiélago. Y en Agulo, ¿qué puede pasar esta noche? Que llueva, pues muchísimos billetes, 1.700 euros que tenemos de bote, y quién sabe si se lo lleva Juan. ¿Ya está todo listo, Sara? Está todo listo, tenemos aquí a Juan. Y el desenlace de todo esto es que nos hemos venido a su maravillosa azotea, que además tiene muy buenas vistas, es por la noche y no se ven. Pero bueno, así él tiene su casa más a mano. Pues muy bien, claro. Las casas estas grandes con dos pisos, no es fácil. No, además, si un jubilado tengo que estar subiendo, bajando las escaleras, ya me retiro. Mal vamos. Ya se retira. Pues no, todavía no, porque nos queda un juego de la lista que hacer. Ya saben, 10 objetos, 4 minutos, 1.700 euros. Y vamos a ver si no hago correr muchísimo a Juan. Un poquito solo, Juan. Así que, Juan, con tu permiso, el juego de la lista empieza ya. Un perrito caliente. Tenemos. Pasamos. Empapador. ¿Sabes lo que es un empapador? Como para los niños. Se pone debajo. Pasamos. La persona que pierde. Una bombilla. Bombilla, sí. Bueno. Claro, empapador es eso, pues. También. Los papás y las mamás saben más. Bombilla, sí. O empapador para animales, para mascotas, es verdad. Yo lo recuerdo por eso, por lo de los niños pequeños. Es una bombilla. Diadema del pelo. No, pasamos. Pasamos. Disco de Carlos Baute. Una brocha gorda de pintar. Ya, Juan, me mira con una cara de... Lo que me estás pidiendo es muy difícil. Yo estoy bailando aquí, Sara, mientras tú estás con Juan. Por eso estoy callado. Qué bien se lo pasan. Que en algunos puntos sigue siendo carnaval. Y nosotros somos muy canarios y vamos a seguir disfrutando el carnaval hasta que se acabe. Donde hay un municipio de carnaval, ahí estamos nosotros. Vamos buscando una brocha gorda. Sí, eso sí es verdad. Bueno, Juan. ¡Eso! Ahí está, Juan. Vamos allá, mantel. Un mantelito. Que no vale que el que tenemos nosotros. Juan va serio y seguro. Pues sí. 2 minutos y medio. Va con buen tiempo. Al golpito, pero bien. Y los vecinos ya de Juan pueden ir preparando. Vamos. Un perrito caliente. Que yo no sé si nuestro grupo de expertos que tenemos aquí gastronómico nos puede decir si solo vale con la salchicha y el pan, tiene que estar dentro con salsa, salchicha y pan. Tiene que hacer un perrito, aunque sea básico. Pueden ir haciéndolo salchicha ya. Salchicha y pan. Un empapador. Da igual que sea para bebé, para personas mayores, mantel, o para mascotas. Una batidora. Tenemos batidora, vamos allá. Batidora. Juan, estamos remontando. La diadema del pelo. También lo pueden llevar, el disco de Carlos Baute y la batidora. Bueno, la batidora la está buscando ahora mismo Juan. Y queda 1:45, Sara. Así que, ahí está la batidora. Una pala de pádel. Tenemos. Pasamos. Cinturón porta herramientas. ¿Sabes cuáles son? Paramos el tiempo. ¿Tiempo? 1 minuto y medio. Pero yo creo, ¿cuánto tiempo nos queda? 1:31. 1 minuto y medio, vale. 1:31, vamos a hacer ahora, Juan, vamos bien de tiempo, un recuento de las cosas que nos faltan para que esos vecinos y vecinas de Juan, ¿cómo no lo van a querer con esta carita? Sí. Tráiganle las cosas. Vamos a hacer repaso. ¿Cómo no lo vamos a querer? Necesitamos un perrito caliente, aunque sea pan y salchicha, como decías tú antes, un empapador, una diadema del pelo, el disco de Carlos Baute, la pala de pádel y el cinturón porta herramientas. Así que son cosas que son fáciles de conseguir. Así que venga, vamos a ver, Agulo, si nos ayuda. Vamos a se puede apoyar a Juan. ¿No? Así que cuando venga tú quieras, Sara. Pues vamos allá. Se activa el comodín del vecino. Ya, vamos allá. Te seguimos. Mi venga, Juan. Y yo te seguimos. Yo te lo voy gritando, no te preocupes, Juan. Ahora mismo Sara está conectada a Adrián en cámara.
por algo del micrófono, seguro, que no es habitual y tienen que ir pegaditos. Más difícil, te lo ponemos cada vez más difícil, Sara. Ahí están, corriendo por la calle. Cuidado, escalón. Cuidado, el escalón. Pedrito caliente. ¿Para arriba no? Vamos a ver. Ay, Dios mío, esas calles de Abulo que están ahora mismo vacías, desépticas. Perrito caliente, pero bueno, diadema del pelo. Perrito caliente, grita, Sara. Que te escuchen todo Abulo. Hola. Ay, vecino. Con las puertas abiertas, que me encanta. No, una ventana. O lo hace. Perrito. Creo que nos están viendo. No nos están viendo, qué mal. Qué fuerte un que estarán viendo hasta ahora. Diadema del pelo. Un disco de Carlos Baute. Disco de Carlos Baute. Un cinturón porta herramientas. Y una pala de padre, señora. Nada, se está tomando un té tranquilo. El que está bailando soy yo. Bueno, y es para señora, que animarle. Venga, Gulo, que se puede. Que tú eres deportista, ¿no? No tenemos. Ay, Dios, que no tiene. No creo que él use diadema de pelo, pero bueno, quién sabe. Un cinturón porta herramientas. No un empapador como los de los bebés. Ay, que nos hemos quedado. Ay, 8, 7, 6, 5, que tiene el coche de Tenerife, 4, 3, 2, 1, tiempo, Sara. Ay, Juan. Tiempo, ay, me dan tiempo, Juan. Bien, yo sabía que era muy difícil, prácticamente imposible. Pero no te he visto, no te he visto pero no hemos quedado soltar cerca. La toalla, Juan. No, hombre. Hay que moverse. Si no. Hay que llevar una vida dinámica. Por lo menos los vecinos nos hicieron un poco de caso. Y nada, Juan, pues tiramos otra vez para tu azotea y aunque sea disfrutamos de las vistas muy en bien. Esta noche de Agulo. Muy bien. Besote. Venga. Oye, vamos, Sara, con Juan. Recordamos que mañana sumamos 50 euros a nuestro bote, 1.750 euros. Ya veremos en qué isla amaneces mañana y jugamos pues por ese bote. Y nada, que le des un beso enorme a Juan, que lo ha hecho muy bien, 50 euros que se lleva y todo nuestro cariño y apoyo. Gracias, Sara. Hasta mañana. Qué lindo, Abulo. Además, nos trataron súper bien cuando estuvimos por allí haciendo un especial, ¿te acuerdas? Sí. Pueblo más bonito de España. Sí. Y hablando de especiales, ¿qué tenemos mañana? Hoy, un súper especial, porque mañana además tenemos horario ampliado, de 4:30 a 8:30 de la tarde para... 4 horas de programa. De programón, porque vamos a hacer, bueno, pues esa previa de la gala drag queen del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, aquí un servidor, tú te vas a ir. ¿A dónde me voy? ¿A dónde te vas? Yo te voy a mandar al parque. Ah, al parque, mírala, ya que sí. Mandona, y tú te quedas aquí, ¿no? Y me voy a quedar aquí. Bueno, pues esta vez no me quejo porque la verdad que allí hay un ambientazo y tenemos muchísimas sorpresas, tanto en Santa Catalina como aquí en Plató. Sí. Pues para recordar esos 25 años de la gala drag, fue en 1998 cuando arrancó esa andadura, con muchos nervios, con muchos miedos de si iba a funcionar o no, y fíjate cómo ha funcionado. Y mira cómo ha funcionado, además conoceremos a los candidatos. Y vamos a mandarle un besito muy grande, Ambrosia Ramos de Almatriz en Las Palmas de Gran Canaria. Que ya nos ve todos los días. Ay, seguro que mañana también va a ver el baile. Este baile de Carlos Baute. Venga, lo que hemos aprendido, salsa. ¿Qué más? Vitamina sin ti, soy alma perdida. Tus besos son mi adrenalina.